Luis ya llegó aquí. El especial que tanto estábamos esperando ya llegó. Y pues aquí estamos. Estamos como debemos de estar. Espero que ustedes también estén como hemos. Si no, no tienen permitido ver este video. No es cierto. Sí, veanlo. Ya llegamos. Y esto es... ¡Alfreli! Y bueno, vamos a empezar con la discusión, pero antes queremos dar unos pequeños anuncios. Queremos decirles que estamos haciendo maratón de toda la serie del Increíble Mundo de Gumball. Estamos viéndolo en directo en Twitch, así que si quieren acompañarnos, son los lunes, martes, jueves, viernes y sábado de 5 a 8, horario México. Estamos viendo todos los capítulos, ya vamos en la temporada 5, vamos a iniciar la 6. Bueno, vamos a la mitad de la 5, vamos por la 6. Así que si quieren acompañarnos en la recta final, allá los esperamos. No quedan los directos arriba, entonces solamente se pueden ver en el momento. El siguiente anuncio es ahora de otro proyecto que tenemos, que es el canal de Alfreli Telenovelas. Así es como lo escuchan, friendies. Nos encanta tanto esta novela de Miraculous que no es suficiente, así que ya agarramos directamente las verdaderas novelas, ya para que nos hacemos mensos. Y estamos haciendo discusiones de Betty la Fea. Ya llevamos el capítulo 2 y próximamente vamos a publicar la discusión del capítulo 3. Así que por favor vayan y denle mucho apoyo, porque que se mantenga ese proyecto depende de que ustedes estén ahí apoyándonos, comentando, compartiéndolo sobre todo. Y si es uno que me emociona mucho, entonces por fin, apóyenme con ese proyecto. Y ya por último, el último anuncio es que vean los videos que hemos estado subiendo recientemente, en particular el de Wish, el de Phoebe y el de Digital Circus. Esos videos los escribí yo, los edité yo en su totalidad y los grabé yo, entonces... Estoy muy orgulloso de cómo me han quedado. Le echo ganas, chido. Le estoy echando bastante ganas y tiene muy pocas vistas, entonces me gustaría pues ahí como que lo apoyen, que le den un vistazo. Están editados bastante bien, siento yo, y si les gusta, pues ahí coméntenlo, porque pues por ahí más o menos me gustaría llevar la dirección del canal. Pero bueno, así ya empezamos. Bueno, pues empezamos y no manchen, empezamos con nuevo intro a la caca. No, yo me spoileé esto como minutos antes de no, hacer la esto reacción. Fue lo que te spoileaste. Sí, esto fue lo que me spoileé y fue como de, uy, qué joya que estoy viendo. ¡Uah! Es el intro, pero ahora del otro universo. De, ¡ah, qué intro, güey! Sí, no, y es Gabriel el que está cantando. Ajá. Soy un chico normal, con una vida normal y aquí todos, no, que es diseñador de modas. La verdad, mira. Está chido, me gusta, pero me da la sensación de que no les dio tiempo de animar esto, o sea, sí. Parece dibujo de storyboard, no manches. Sí, ¿no? O sea, como que el storyboard, pero así nada más con... con que... colores acá, mamalones y ya. Ajá, como un poquito más bonito, ¿no? Ajá. Pero sí vemos aquí que se le murió pues esposa, uh-huh, y de alguna manera como obtuvo el Miraculous, luego nos explican un poquito mejor. Y y lo está usando para el bien. Ay, se lleva bien con Nuru, güey. Feliz, el Nuru, es la primera vez que lo veo feliz. La primera vez que lo veo sonreír, no manches. Ajá, en toda la serie. Y vemos que Gabriel, precisamente por su vida como superhéroe, ha tenido como una relación distante con su hijo, con el Adrián Emo. Ajá. Y me encanta que están peleados, pero aún así usa la ropa de la marca Grest, güey. Sí, pues, ¿no? Y el Gabriel también se hace modelos acá bien punks. Ajá, sí, ¿no? Además, a pesar de su que hijo. Es bueno. Ajá. Y ya, pues aquí es héroe y tiene la ayuda, pues aquí de la resistencia, que aquí, pues sí tiene más sentido la resistencia. Sí. Y pues nada, está peleando contra los supremos o el supremo, ¿no? Que es, ajá, como la versión malvada de los guardianes de los Miraculous. Ajá. Aunque nunca se nos explicó bien quién era el supremo, solamente se decía como el supremo. Sí, porque nomás hablaban de uno, me imagino que debe ser el maestro Fu, ¿no? Yo también, ajá, pero ahí parece que es el mero, mero malo de todos. Sí. Lo cual está bastante raro. Uh-huh. Y pues ya, eso es como... Y es Gabriel cantando, además. Sí, es Gabriel cantando. Intro, no manches. Miraculous. No sabía que lo necesitaba. Por el poder del amor. No sabía que lo necesitaba, güey. Y parece estar en llamas, así. Ajá, horrible, sí, todo. Sí, sí. Es el universo de 42 del Miles y Morales. Ándale, ajá. Es el Miles y Morales. Y bueno, pues ya empezamos y vemos que estamos aquí en la guarida. Aquí se llama Betterfly. Uh-huh. Hawk Moth, y están sintonizando las noticias del universo que conocemos, están, uh-huh, viendo que ahí Ladybug y Shatmar son buenos, entonces creo que por eso como que dicen, pues hay que contactarlos a ellos para que nos ayuden. Ese es el universo bueno. Ajá, aquí, regrésate por fin. No sé qué rayos, pero creo que Max es Markov, o sea, Max está dentro de Markov, no sé qué. Mi headcanon es que mataron a Max y su
memoria, su conciencia está en Markov. En Markov, sí, no sé por qué, eso está algo raro. Sí, está bastante creepy. Pero bueno, ya de por sí siempre ha sido un robot este vato, entonces sí. Ya dale el cuerpo, ¿no? sí, o sea, ya no me le faltaba el cuerpo. Ajá. Llegamos y vemos a Nino, que afortunadamente no salió mucho en esta sesión. Sí, casi gracias. No sale. Y vemos que está huyendo, porque ajá, vienen estos vatos acá. Y entonces aquí el Butterfly es como, bueno, pues tocó, ¿no? Uh-huh. Y entonces akumatiza, bueno, no sé cómo se dice aquí. Sí, porque no son akumas. No son akumas, uh-huh. Se llaman kamikos, creo, algo así. Kimikos, las kimikos, ajá. Kimikos, una cosa así. Sí, no sé, así. Tienen otro nombre, porque akuma es como de demonio, ¿no? Ajá, bueno, pero akumatiza buenamente a Alia. Pero me gusta porque le dice, como te voy a dar el poder, si es que tú quieres. Si aceptas. O sea, si aceptas, le pida como su consentimiento. Sí, sí. Que técnicamente Hawkmoth también pide consentimiento, o sea, le dice como que, ¿qué pedo? Pero no pide consentimiento, manipula. Pero manipula, ajá. Y eso no es consentimiento. Ajá, y eso es consentimiento. Pero vemos que, pues, así, ajá, le da el poder. ¡Ay, estoy emocionado! Y la transforma en Ubiqua, ¿no? No. Algo así se llama. No sé ningún nombre nuevo yo. Que básicamente le da el poder de que con su otro yo, de su otro universo, se cree como un puente entre los universos y la gente puede pasar. La convierte en una puerta. En un portal. En un portal, la convierte universos. En un portal. Ajá. Uh-huh. Entonces ya, hace ese poder, estos vatos ya están en camino a llegar... Y entonces luego se va Hawkmoth, ¿no? Bueno, el Butterfly. Ajá. Y le toca al Nino pelear contra estos cracks. Yo quería ver cómo se lo mataban, güey. Sí, ¿no? Hubiera estado bueno ver cómo se mataban al Nino. Pero bueno, ahí queda, ¿no? Ya pasan el intro de Miraculous World, que también está chido acá, se rompe. Me gusta porque se rompe y que da a entender así como que los diferentes mundos, ¿no? Ajá. Sí. Vale. Y vemos aquí... pues creo que como que pequeños vistazos a diferentes Ladybugs. Aquí vemos a Marinette. Sí, porque hay como que pedazos. Ajá, ¿no? Vemos ahí a creo que es Lady Noir, o bueno, la Ladybug, pero con el Miraculous del gato. Mm. De repente por ahí se ve la Shadybug también. Ahí está la Shadybug. Ajá. Entonces... Las versiones, ¿no? Ajá, en cada uno de los fragmentos están las diferentes versiones de la Ladybug. Y es como, bueno. Bueno, ya. Regresamos a nuestro universo y estamos aquí con Gabriel. Vemos que nos situamos en el tiempo, en la noche eterna de Miraculous, donde no manches, recién le acaban de dar el cataclismo a Gabriel y todavía no convierte los Miraculous en los anillos. Entonces es esa misma noche donde recién acaba de... donde recién Félix le robó la caja a Ladybug. Ajá, sí, o sea, como que dimensionen esto. El final de la cuarta temporada, donde pasa lo de Strike Back, que Félix le roba la caja de los Miraculous y Gabriel se hace con todos los Miraculous, eso pasó en la mañana. Uh-huh. Después, el inicio de la quinta temporada sucede en la noche, que es donde pelean contra Hawkmoth y le quitan el Miraculous del tiempo, que viajan en el tiempo, uh-huh, y todo. Y luego está el capítulo 2 y el 3, que también pasan en esta noche, que es donde se enfrentan contra Hawkmoth y le dan el cataclismo. Uh-huh. Y ahorita, justo este especial sucede después, en la misma noche, después de que le dieron el cataclismo. O sea, no, se han enfrentado contra este güey como una, dos, tres, cuatro veces, con este especial, cuatro en veces. En la misma noche. En el mismo día, casi misma noche. Y viene recién de haber recibido cataclismo. Ajá. De hecho, acá en el fondo podemos ver el Lucky Charm de Ladybug. Sí, ahí que está. Era una cuerda que lo tenía amarrado. Ajá. Uh-huh. No manches. Ahí está el Lucky Charm. ¿Sí era necesario que fuera en la misma noche? Sí, se me hace muy como de, bro, ¿por qué hiciste eso? ¿Sabes? No lo sé. No sé por qué como que decidieron que ese día fuera súper épico y le metieron así un chorro de cosas. Ajá. Y además estoy segura que no tiene sentido en cuanto a la continuidad, güey. O sea, todas las veces que hemos visto a alguien en el cuarto de Marinette porque se quedó a dormir. Ajá. O sea... tienen conversaciones diferentes que no creo que tengan sentido que hayan pasado todas en la misma noche. Estaría bueno verlo como que todo seguidito cronológicamente, porque sí está un poquito como medio revoltoso, pero sí. Estaría bueno verlo todo cronológicamente. Pero no manches. Bueno, pues lo vemos ahí que está recién cataclismeado el Gabriel. Adrián anda ahí pues también recién llegado del trauma, porque también él se traumó por lo que hizo este Hawkmoth, darle el cataclismo. Y de hecho están poniendo las noticias del capítulo del inicio de la quinta temporada. Lo que acaba de pasar. Que realmente, literal acaba de pasar hace unas horas. Y como que quería hablar con Adrián. Sí, pero se pero lo cayó. Ya se nos reseteó y dijo no. Sí, Nel. Ladybug, primero uh-huh. Ladybug. No aprende Ay, no tienes idea, porque no sabía si Gabriel iba a aparecer en ese especial. No sabía, yo no sabía si iba a ser antes o si iba a ser después de que se muriera Gabriel. Ver una vez más a Gabriel es como de... O sea, ya se murió,
Pero nomás con el capítulo de Action y ahora con Sí, este con eso especial, no se muere. así, o sea, regresa, Sí, regresa el hijo como de perra. hija de perro sigues con vida. O sea, Sigue no con vida, manches, güey. como cucaracha, no se muere. Pero lo extraño tanto, güey, lo extraño Ni tanto. siquiera se ha ido. No, pero No ya. hemos visto ni un capítulo sin Este él. ya va a ser la primera vez. Ahora sí, ya de O sea, verdad, ya ¿verdad? es la última vez que vamos a ver a Gabriel. Ahora sí, en serio, Sí, ya. ya Ya, después, ahora sí se va sexta a morir. temporada ya está Ya. muerto ya. Lo que viene es la sexta temporada, ya no hay más. Pero bueno, la última vez que vamos a ver a Gabriel. Ya, bueno, estamos aquí, este man anda todo traumado. Aquí se me hizo interesante porque en la serie no vimos que Adrián estuviera pues como que afectado por el hecho de que haya dado un cataclismo a una persona. Nunca lo vimos realmente y como que se dio indicios ya al mero final cuando le dice a Plague que tiene esa pesadilla de Shatt Blank, de que va a destruir, que no puede controlar su poder de destrucción y todo eso. Pero aquí tiene una conversación similar donde le dice a Plague precisamente eso, que tiene miedo de lo que puede hacer con su poder de la destrucción. Y no sé, se me hizo curioso, creo que sí le hizo falta a la serie en la quinta temporada esta Profundizar en escena. esa parte, ajá. Ajá, o sea, entiendo, o sea, está bien que haya pasado en este capítulo porque pues en eso estaba, justo recién viene de cataclismear a su padre, pero sí le hizo falta también a la serie esta escena, Sí, es que definitivamente. pues Adrián es desechable, pues, o Sí, sea, bueno, sí, ¿para qué? Si al final no ni participó en participa, sí. su arco final, lo hicieron a un lado en el final, no manches. Pero bueno. Pero bueno, ya regresamos aquí y pues la Marina igual con Alia, sigue, ay no, que yo no confío en mí, que no sé qué, se siente toda acá insegura, ¿no? Porque pues la acaban de robar los Miraculous, no manches, ¿no? No, pues Alia también ahí reconfortando a Marinette, pues diciéndole que confíe, que ella es súper. Pues, o sea, que tenga confianza, pues, Que no sé. le sabe, Creo que era de que había logrado recuperar el Miraculous del del conejo. conejo, entonces, como que bueno, o sea, ya va uno, faltan más, ¿no? Y entonces, como, ay, pues es una gran amiga, ¿no? Y ahí están. Momento muy, muy bonito, muy emotivo. A veces es una escena muy X. Muy estúpida, la verdad. Pero lo voy a mencionar porque hay algo muy cargado algo que me da risa después. Y es que vemos aquí a Tom. Los padres de Marinette están preocupados. Y vemos que Tiki pues aprovecha y se echa pues ahí Una un pequeña, snack. pequeño antojito nocturno. Así es. Para Tiki esto va a ser como de. Así como que X, güey. Ah, sí. O sea, como que ha de ser divertido, La ¿no? tiki fluye ya. Esto debe haber pasado ya como un buen de veces con sus otras Ladybugs, ¿no? Entonces está ahí comiéndose unos macarons y el Tom escucha eso, se queda como. Las mordidas de Tiki las Ajá, escucha, las güey. mordidas. O sea, imagínate como una cucaracha comiéndose un pedazo de basura ahí, Migaja ahí. migajas, así de pan, y lo escucha Tom. Y ¿Qué? todavía mutea la televisión, Ajá, o la sea, lo mutea. escuchó a pesar de que estaba escuchando la tele, o sea, ¿qué Ajá. rayos, no? Y es como, ahora, bueno. Ok, y se nos dice que. Es como que está con los nervios de punta, porque Que pues está ahora muy que. atento, Ajá, que Monarch tiene todos los Miraculous, es como, ah, pues quién sabe qué va a pasar, ¿no? Glass Ajá, guárdense eso, porque lo que aquí. viene me da un chico de risa. Pero bueno, ya la Tiki se lleva ahí los snacks. Y pues están ahí hablando, ¿no? Pues ahí más o menos como para pasar la noche, porque pues ha sido una noche muy difícil. Y de repente a Ale le da el patatús. Sí, no manches, está como, y es como, ¿qué rayos, qué rayos, qué rayos? Y de repente, ¡pum! Se transforma en un portal y es como la caca, o sea, de por... ¿Cómo? ya Marinette lleva muchas emociones para este punto, güey, y Para que de ahora esto. repente su amiga se transforme Acá, así de la no, o sea, nada. esa madre sí te da un brote psicótico, no Yo, sí, o sea, no manches. manches, En ese mismo día Marinette estaba así toda teniendo un ataque de pánico porque le güey. robaron los Miraculous. O sea, no manches, ese día Marinette tuvo todas las emociones ahí por todos lados. ¡Y pum! Y que sale el Butterfly. ¡Túmala! Aparece aquí el hijo Y como. la manera como, ¿qué rayos? ¿Qué es esto, Y no? güey llega así como diciendo, ¿dónde está Ladybug de este universo? La necesito y bla, bla, bla. Y más o menos como que le empieza así medio a decir, pero no le dice bien, ¿no? Y nada más le dice que necesitan a Ladybug y pues Marinette se hace mensa Sí, porque es como, pues no la sé quién neta, eres, la güey. neta a este punto, no sé, o sea, como que, o sea, entiendo que Marinette sea súper escéptica. O sea, Sí. todas las trampas y engaños y ilusiones que le ha hecho Monarch, güey. Sí, este puede ser otra, fácil. Ajá, como misterio se le hizo a Peter Sí, Parker. no Que manches. le inventó ahí la historia, el guión de que, ay, sí, de otras dimensiones y que hay que cerrar el multiverso y no sé qué, y que todos se la compraron. Pero Sí. aquí Ladybug no es como Tom Holland, no es pendeja. No, no. No le van a dar los lentes de Tony Stark, güey. Aquí ella sí fue como de, no, pues no sé dónde está No Ladybug. sé, ajá. Y
pues ya, entonces también está intentando convencerla, pero pues la Marina obviamente pues no cae muy fácil. Acá le pregunta a Ladybug que como qué onda con mi amiga, ¿no? Uh-huh. Y ya le explica que pues en su dimensión que Alia es su compañera, ¿no? Ajá, y entonces pues la acumatizó y por eso está acumatizada ella, ¿no? Y ya en eso se vuelve a abrir otra vez Alia. Ajá. Y y dice, ah, ya vienen, que me abrieron a la fuerza y que no sé qué, ¿no? Ajá. El portal. Entonces está diciendo que ya vienen las Ladybug y Chat Noir. ¡Hemos! ¡Tómala! Y entonces ya le dice acá como, hay que huir. Sí, vámonos, ¿no? Ya ellos, la va a salvar, ¿no? Ellos no tienen misericordia. Sí, vale. Entonces ya se sale y aquí viene. ¡Tómala! Llegan y mira, mataron a Max. ¡No manches! Hubiera matado a Nino, güey. Hubiera sido Nino, güey. Hubiera sido una joya. Manches, mira, tómala. ¡Ah! Y la patea como si no le importa. Y se traen al Nino, güey. Ahí todo como su. Con tu noviecita. Yo sí quería que le dieran un poco al menos, güey. No mames. Te doy leso. Sí. Y encierran ahí a la Alia, ¿no? La amarran. Sí, la amarran y ya están viendo, pues, qué onda con este universo. Aquí la Shadybug está viendo al Adrián y dice, ay, no puedo creer, aquí también es famoso y lo aman y no sé qué. ¿Cómo pueden amar a este estúpido? Y así, ¿no? Narcisista, obvio, así le dice. Narcisista acá. Y el Cloud Nar está como, ah, pues, obviamente, Adrián tiene que ser perfecto en todos los universos, así, ¿no? Ajá. Aquí nos damos cuenta que entre ellos no saben sus identidades. Con esta pequeña interacción nos dimos cuenta que no conoces sus identidades, lo cual me parece interesante. Ajá, porque ni siquiera sabía si sabían sus identidades o no. Sí, pues no la sabe, ¿no? Ajá. Y además Marinedo odia a Adrián aquí. Ajá, sí, además, ajá, obviamente, inversos, ¿no? Ajá, ya, pues empiezan a checar y... Acá, pues quieren ir a buscar al Betterfly y vemos que el Adrián, pues, aquí a este Clonoir, sí se llama Clonoir, ¿verdad? Sí. Ajá, le encanta destruir, esa es su personalidad. Sí, tenían que salir y es como, bueno, pues voy a explotar la pared nada más porque si no era necesario. Además vemos que tienen poderes infinitos, sí. Lo cual también es un detalle ahí como que medio raro, ¿no? Uh-huh. Porque no son adultos definitivamente. Sí, ¿no? Y y ya, ¿no? Entonces explota y aquí es lo que quería mencionar. Vemos que Tom y Sabine literalmente pues escuchan una super mega explosión así bien. Recordemos que Tom tiene oído sónico que escuchó las masticadas de Tiki. Y recordemos que está con los nervios de punta y está súper así paranoico. Alerta. Y entonces escucha la explosión y bueno, estos ya crack se van y Alia se libera. Y vemos que Sabine y Tom pues suben. Bueno, nada más sube Sabine y pregunta como de, oigan, ¿todo bien? Ajá, y ni siquiera abre como, hey, ¿están bien? No, es como, hey... no quiero molestar, pero... Pero sonó como que la habitación de arriba explotó. ¿Sonó como una explosión? ¿Sí escuché bien? ¿O qué está pasando? Si ustedes lo hicieron, está bien, chicas, ¿eh? No pasa nada. ¿Cómo de wey? No, sí, todo está bien, Sabine. Estamos aquí jugando. No sé qué. Pero es como de... No, ay, me avisa cuando se duerman. Es como de, güey, o sea, no entiendo, o sea... Ay, ¿cómo no escuchó que era una explosión? ¿Qué pedo con los papás de Marinette? Sí, obviamente es como, me abres esa puerta, ¿qué pasó ahí arriba? No manches, oye. Sí, güey, explotó literalmente, güey. Arriba de su techo, güey. Y lo dejaron pasar, pero las mordidas de Tiki... No, cuidado. Ay, güey, amo Miraculous, Neta, es como, ¿para qué pusieron esto? No lo sé, ponme a Sabine y Tom dormidos y ya, güey. ¿Para qué te la complicas, neta? Es como, quieren, se equivocan a propósito, güey. Quieren que los critiquemos. Sácalos de este capítulo, no era necesario, sácalos. Lo único que me haces es darme armas, o sea, para agarrar los insentidos, no manches. Si no, lo voy a desaprovechar. Sí, no, yo... Pues ya, estos vatos se van y aquí el Betterfly rescató a la Marinette. Y vemos que alguien pues ahí como que está intentando ayudar, ¿no? Es como, a ver, aquí están pasando cosas raras. Se mete aquí al WhatsApp e intenta contactar con Marinette, pero no le responde. Entonces ahí alguien está haciendo lo suyo, ¿no? Sí. Uh-huh. Vemos que estos vatos andan aquí pues buscando al Betterfly porque necesitan recuperar el Miraculous de la mariposa. De la mariposa, uh-huh. Ajá. Y entonces ya los vemos usar sus poderes. Y está chido porque en esta escena vemos un poco de cómo es la relación de estos dos. Y es una relación de caca. O sea, no se quieren para nada y me fascina, güey. Porque Shadybug le empieza a explicar, ah, no, pues con estos binoculares que puedo seguir las feromonas de las mariposas y no sé qué tanto, ¿no? Y así es como lo voy a encontrar. Y el Clownar, todavía me estoy acostumbrado a los nombres, el Clownar le dice como, no te hagas la que tienes tu plan, nada más tienes suerte y que no sé qué. Tu poder es suerte. ¿Qué le haces, güey, según tu poder es el guión, güey. Acá.
Tienes el guión de tu lado, así que no. Ajá, no te hagas la aquí como, ay, la estratega. Ajá, y me encanta. Sí, se echan caca. Está como que chido esa dinámica de que son un equipo, pero al mismo tiempo no quieren como estar juntos. Ajá. Ajá, está buenísimo. Y además así los logos de cada uno. Oh, maldato, filósofo. Y pues ya este men aquí según pone a salvo a la marinera, pero luego le llega el cataclismo del clan Noir. Ajá. Y ándale, vámonos a la caca otra vez. Toma, ¿no? La rompen toda la Torre Eiffel, ¿no? Ajá. Y ya los encuentran. Sí, mira, me encanta ese detalle en la oreja del clan Noir, porque significa que está esterilizado. Ah, sí, y no anda regando hijos ahí por todos lados. Es muy responsable en ese Hasta sentido. Eso es bastante... Sí. Ajá. Sí, es muy responsable. Para que no sepa contexto, es que sí le hacen con los gatos de la calle. Cuando los esterilizan, pero no es de nadie, les cortan una parte de la orejita para que sepa que ya está esterilizado. Que ya no tiene cocos. Y es esterilizado el clown noir. No tienes cocos, caramambiche. Te iba a decir, pensé que ibas a decir, y lo voy a resaltar, el detalle de que tiene rapado por detrás de las orejas, que también está bastante chido. No se lo había visto, creo, en los renders que habían sacado de sus diseños, y acá sí se nota, y está chidísimo. Fíjense que ya viendo el modelo del Clown Noir aquí en el capítulo, no se ve tan pitero como se veía en las imágenes. Así como, es que me gusta. Así como... No se ve tan... La Shady Noir sí me gusta un montón. Ah, se ve chidísima, está, Shady. Está guapísima. Shady Bug. Es de Shady Noir. La Lady Bug mala. Me encanta. El Clown Noir es como de... Ok. No está tan mal como la primera impresión. Sí, no está mal. No se va acostumbrando, creo. Y bueno, pues ya llegan estos vatos y pues... empiezan a amenazar con destruir todo. Sí, eso se me hizo interesante porque vemos, eso fue muy parecido a cómo este Shad Blank destruyó o iba a destruir como todo el universo, ¿no? Que creó así toda una bolota gigantesca. Acá. Y yo pensé que era algo más de que estaba acomatizado, uh-huh. Pero parece que es más bien de que tiene esos poderes, que se los desbloqueó, ¿no? Ajá, o sea, como que el Miraculous del Gato tiene ese poder. Ajá. ¿No? Uh-huh. Ajá, y aquí vemos algo parecido, ¿no? Que puede crear un cataclismo así gigantesco. Sí, entonces pues empieza a amenazar, ¿no? Al Butterfly, como pues... con destruir este mundo, pues. Muéstrate o destruimos esto, ¿no? Y ya como, ajá. Ok, está bien. Como, morra, cuídate. Y le da la bendición, ajá, a la marina. ¿Te me cuidas? Órale. Y pues ya, voy con estos vatos, ¿no? Sí, ajá, porque recuerda que este es el Gabriel bueno, ¿no? Exacto. El suegro bueno. El suegro bueno, sí, cierto. Tiene la aprobación aquí la marinera. Sí. Y ya pues ya sale, ¿no? Enfrentar a estos güeyes, empieza una pelea. Muy chida la pelea entre... Sí. Me gustó esta pelea en particular y creo que esta es mi pelea favorita. O sea, este es como mi momento probablemente favorito del especial. Porque primero pelean esta Shady Claw con este Shady Vedder. Shady y Claw con Vedder. Okay. Pelean juntos. Y me gusta ver cómo pelean porque... Bueno, mira, se ve increíble ahí de fondo. No, me gusta cómo pelean porque podemos ver que esta... Ladybug tiene Lucky Charms infinitos, muy parecido a cómo fue al final, que Ladybug ya tenía también sus Lucky Charms infinitos. Ajá. Pero aquí me gusta porque los usa de una forma más interesante y es como que casi puede crear cualquier objeto que ella quiere. Ajá, sí. Pero o sea, como que incluso el que ya tiene como que lo materializa en otra cosa. Sí, lo y va y viene, ajá. Uh-huh. No lo usó así Ladybug en su pelea con Monarch y ella sí lo utiliza pues más. Pues es bien hábil ya, ¿no? Ajá, ya le sabe. Sí, ya uh-huh. le sabe muy bien. También el Clown Noir está pelea chido. Sí. La verdad, sí se sienten como una amenaza estos vatos. Sí. O sea, sí es como ellos... de ¡ah, madre, están cabrones! Sí, ellos eran como están rotísimos, güey. ¿Cómo sí, los vamos sí, a, derrotar, a ganar? Manches. Sí. Ajá. Entonces ya, vemos que Marinette precisamente ve eso, ¿no? Ajá. Ahí creo que lo contacta a Alia, ¿no? Ajá, se da cuenta que Alia ya está liberada. Ajá. Pero pues Marina le pregunta a Tiki, ¿no? Oye, ¿qué onda que esto? ¿Qué multiverso? ¿Y que tiene todos los poderes? Ajá. ¿Y qué rayos? Y así. Y empieza a entender que en este universo el que tiene el Miraculous de la Mariposa es el bueno. Ajá. Y que los otros dos son los malos. Y Tiki le empieza a explicar como, ah, sí, que los multiversos y que no Tiki sé qué. Tiki con la cara así más tranquila y posible. Sí, todo, sí. El multiverso existe. Sí, ya sabía eso. Me estás diciendo que hay un multiverso. Sí. Entonces le explica a Tiki que sí, que hay multiverso. Y también le empieza a explicar sobre que tienen poderes ilimitados. Y aquí como que, de lo poco que alcancé a entender, porque lo vimos en inglés sin subtítulos, entonces fue puro listening. Ajá. Pues, como que le dijo que el que ella y Shad Noir tengan esa restricción de tiempo,
que era como por su bien. Por su seguridad. Por su seguridad, ajá, porque pues todavía no están tan experimentados en los poderes. Y entonces, pues nada más tantito tiempo se te deja que lo uses para que no te vayas a lastimar. Ajá. Eso es para mí, fue como de... A veces por falta de poderes es que están en peligro. Ajá. Es como con los trajes les dan protección más. Entonces sí, sí se me hizo raro, ¿cómo es la explicación? Pero está raro porque, o sea, creo que más bien era de... O sea, porque le dice Tiki también que el que ellos puedan utilizar poderes infinitos viene con un precio a pagar. Uh-huh. Que más adelante vemos cuál es ese precio. Uh-huh. Ahorita todavía no se nos explica, nada más se dice. Pero creo que es eso. O sea, uh-huh. bueno, yo lo interpreté así. O sea, que si puedes, o sea, si utilizas el poder del Miraculous así puro como es, y estás pues morrillo, te hace daño. Te hace daño. Ajá. Uh-huh. O sea, te lastima como a ellos les lastima más adelante, como vemos. Ajá. Ajá, creo que eso es lo que los está protegiendo, esa restricción. Esa regla sacada del culo, güey. Para especial sacaron esta regla, güey. Seamos sinceros. Sí, o sea, lo sacaron de atrás, güey. Lo sacaron de atrás. La neta. Pero bueno, de la cola la sacaron. Está bien. Era necesario para la trama de este capítulo. Está bien, mira, pero mira, yo agradezco que, o sea, prefiero que sea así, uh-huh. porque la neta prefiero que estos, o sea, llevó algo chido. Sí. Y es que ellos eran más poderosos, y eso es algo que aprecio, que pudieran utilizar sus poderes de forma infinita. Eso me gusta. Una. Y dos, cómo se les ve el daño que les hace los Miraculous, también está chido. Estás enamorado tú de estos matos, güey. Sí, güey, ya. Yo quiero una serie de... No me des sexta temporada, güey. Dame una temporada de esos, güey. De Lemovers. Pero no ready. Ya no me adelanto. Bueno, ya están a punto de quitar el Miraculous, ¿no? Y en eso, ¡pum! Que llega la Ladybug. Dijo, bueno, pues... Ahora Tómala. Sí, ya se convenció, ¿no? Ya entendí qué está pasando aquí y no estoy de acuerdo con estos vatos. Así entonces, es. Entonces ya empieza a pelear, el clan como, ¿qué pues? Muy acá, morra, ¿eh? A ver. Ajá, llégale. Y ya se saca aquí, se convierte en Chaco, su bastón, güey. Saca garritas, está bien chido esto, está güey. Chido, sí. Ajá, me gusta que tenga garritas, ajá. Porque pues, es un gato, obviamente. Pues sí, araña. Sí, exacto. Entonces, vemos que el arma de Clone Noir es un Chaco con garras. Y se la avienta así, sin consideración ni nada. Sí, es bien aventado, ajá. Ajá. Los putitos luego, ¿no? Y también esta mora se avienta un carro, no manches. Ajá, es como, no manches. Y les va a llegar este men con su pisotón. Ajá, y de repente, ¡tómala! No manches, está bueno, o sea, como van cada quien como metiéndose a la batalla. Primero Ladybug, ajá, después Chat Noir. Está chida, esta pelea está chida. Está buenísima. Y la vemos que ahora es el enfrentamiento acá entre los dos, Chat Noir, y, ¿no? Y este vato se pone bien loco, güey. Pero, o sea, me encanta que desde la escena anterior, ajá. cuando lo tira y cómo se levanta, güey. Ajá. O sea, tiene ese movimiento bien acá exagerado. Ajá, entonces o sea, la gesto. Animación, güey. Sí, sí, sí. Me encanta. A mí también me gusta sus expresiones. Entonces, el Chat Noir lo amenaza con Épico, te me calmas, bro, con mi morrita, ¿no? O si ajá. no, te mato a la caca. Uy, y este men empieza a poner su cara de maniacote. O sea, no manches, se pone todo loco y es como, te da miedo, ¿verdad? Y empieza a acercarle el catalismo a tu pecho. Agarra, ajá. Es como, ¿qué pedo? Como, a ver, hazlo. Muy machito. Ajá, y el güey agarra y se lo clava. Y se lo pone. El cataclismo. Sí. Vi todo loco. ¡Toma! ¡Qué cataclismo! ¡Toma! ¡Qué cataclismo! Y, no. Y lo recibe y ahí está, orgulloso. Con su grieta ahí. Me encantó, dice, qué rico, dame otro más. La no, verga. Está loco, güey. ¿Qué pedo con ese güey? O sea, háganse, entiendan, dimensionen lo siguiente. Acaba este Chat Noir hace unas horas cataclismear su primer persona, que fue nada más y nada menos que su padre, güey. Y quedó traumado. Y quedó traumado por eso. Y luego después, otras, no. ¿Llega este vato? La segunda persona que cataclismea. Ajá, en la misma noche. En la misma noche, ¿por qué todo en un solo día? ¿Por qué? Sí, no, no manches. No, qué joya, güey. Lo único, o sea, se me hizo muy chido esta escena. Sí, es como de, a la caca, está bien loco este güey, me encanta. A mí me encantan locos. Pero no lleva nada. No. No lleva nada este cataclismo. No. Es como si no le hubiera dado nada a la sí, de hecho no le afectó. O sea, tantito estaba como que, oye, así medio cansadón. Ajá. Pero realmente no. Siguió todo normal. Ajá, tenía su grieta ahí, ¿ya? Tenía, ahora el diseño estaba más chido. Sí. Me hubiera gustado que sí, o sea, como que sí le afectara. Pero no sé, tal vez. Yo que hubiera mostrado de alguna manera que podía aguantar. O como que tiene los poderes más chidos. No sé, güey. Para que se vea más indestructible, pues, sí, estos vatos. Ajá, no sé, güey, pero sí estuvo raro. Pero estuvo chido, fue un buen toque. Sí, estuvo chida la escena, la neta. Ah, entonces, y luego, y además, o sea, sí se sentía como una amenaza porque Ladybug saca su Lucky Charm
y este y lo lanza, bueno, se lo quita y se lo deshace. Sí, puta madre, güey, no puedo hacer nada. El guión no está de tu lado en esta ocasión. Sí, en esta escena nada más. Ajá, en esta escena. Y ya, pues ven que están bien acá, bien heavies estos güeyes. Sí, están así acorralados, no hay manera de cómo ganar y todo. El Shatnar, pues es como de, pues vamos a pelear, ¿no? Uh-huh. Están ahí, pues haciendo lo que pueden, ¿no? Porque sí están muy, muy, muy cabrones estos cracks. Y vemos que el Shatnar, pues avienta acá un golpe final. Y en ese momento como que se congela el tiempo. Ah, porque está la Shady Boy que está a punto de dispararle algo también. Ajá. Uh-huh. Y vemos que el Vedderfly lanza ahí, ¡fum! Una Kuma ahí teledirigida así, Kamehameha, güey. Y se detiene el tiempo en ese momento y tienen todo un diálogo así. En cuestión de milisegundos está pasando esto, En medio de la acción antes de recibir el golpe. Ajá. Y ya este men es como, ¡hey! ¿Qué onda? Pues te doy los poderes, ¿no? Y el Shadow está como, ¡no! ¡Sal de mi mente! Porque pues entiende pues el antecedente de Hawk Moth. Ajá, y además no sabemos, o sea, en ese punto más o menos medio sabe que es como otras dimensiones y así, pero no está bien seguro. Sí, y no confía en este vato. No le han explicado bien, ajá. Sí, porque justo le dice, no, pues no puedo confiar en ti, no sé quién eres y que no sé qué. Y el Vedder le dice, no, pues yo peleo para el bien y que no sé qué tanto, ¿no? Ajá. Y así le empieza a decir como, yo estoy de tu lado, bro. No sí, lo manipula, pero bien. Manipula bien. Le empieza a decir que no se preocupe y le pide su consentimiento, como aceptas este poder que te estoy dando. Y el Shatnar da el salto de ¡fum! Lo convierte en Celestial Cat, ¿no? Algo así, güey. Sí, no me acuerdo, algo de Celestial. Bueno, pero lo hace Shat Blank. Un ángel, güey. Es un ángel. Ajá, y ya. Toma, y se los lleva, pues, o sea, nada más puede volar, ¿no? El ángel guardián, güey. Ajá, se agarra al Ladybug y al Vedderfly y se van a la caca. Y me gusta que la Shady Box se pone lentes. No manches, no había visto porque eso. Lo cega. Demasiada bondad. Ajá, sí. Brilla demasiado. Y pues ya lo ciega un poco. Pero la Shady Bug alcanza a agarrarlo de la cola. No, ¿no? Más, estos no se me van. Rinden, no se rinden no, estos hijos. Manches. Igual que Hawk Moth, no se mueren. Ajá, ¿cómo? Wow, qué épico. No pensé ver a Shat Blank en este capítulo. Aunque no dicen ni madres. No, pero se lo lleva volando y aquí la Ladybug se pone trucha y ve que está agarrada del cinturón. Entonces le desabrocha el cinturón a Shatnar para que se caiga, ¿no? Ajá. Y esta escena me encanta. Ay. El equipo roca haciendo así, empieza a caer la Shady Bug y el Planner es como, ¡ay, yo te cacho! Pero en eso llega y se quita el güey. Estuve a punto de atraparte, lo siento, güey. Estoy burlándose ese vato, güey. Me encanta. Su relación está chida, güey. Me gusta mucho el Clan Noir porque se da tiempo de hacer estas sí, o sea, todavía... Él por lo menos se divierte. Sí, o sea, porque todavía están en otra dimensión, güey, para empezar. Que sí es como a la caca, que creo que no es algo normal tampoco en su propia dimensión. Sí. Y están aquí porque necesitan encontrar el Miraculous de la Mariposa urgentemente. Pero aún así hace sus chistines, güey. Ajá. Sí, me encanta. Sí. Y además vemos que también andan con esta dinámica de que se quieren robar el Miraculous del otro. Lo cual es algo que yo también pensaba. O sea, yo estaba pensando como, bueno, ellos saben del deseo, ¿no? De que si juntan los Miraculous, entonces ¿por qué se permiten cada quien tener su Miraculous? Uh-huh. Y me gusta esa dinámica también, porque vemos que aquí el Claw le quiere robar. Quiere aprovechar. Ajá, quiere aprovechar que es inconsciente para robarle los aretes. Uh-huh. Y la Shady, pues, es como, en él. Y nice. Y y me gusta, pues, porque, pues, precisamente... tiene sentido, pues, o sea, pues de que, sí, de que no, se, tóxica. No se confían entre ellos. Ajá. Sí, pues se hacen estas cosas, entonces, pues, uh-huh. No, ¿cómo confiar, no? Sí. Está chido, la neta. Lástima que nada más, en esta escena es donde más se luce esta dinámica más entre brilla. Ellos dos. Uh-huh. Y ya de ahí como que, pues una que otra, pero no tanto realmente. Pues ya llegan estos vatos aquí en las alcantarillas, siempre el mismo... La guarida de siempre, ya se la sabe. Ay, no, manches, ya se han de haber acostumbrado, ¿no? Al olor. Al hedor de ahí, ¿no, manches? Sí, cabrón. Oye, Adrián, ¿por qué siempre apestas a drenaje, güey? Sí. Báñate, Adrián. Bro, tienes dinero, ¿no? Sí, bueno, ya llegan para pues descansar un ratito, ¿no? Y que los pamis coman y así. Pues cada uno se va para no ver sus identidades. Por otro lado, vemos que Gabriel sí ha estado perdiendo toda la diversión, este güey. Gabriel, te me estás perdiendo de un show aquí. Sí, no manches. ¿Dónde estás? Está ahí con la Emily, como siempre, güey, de que hoy no puedo y que no sé qué, bla, bla, bla. Ajá, pero detecta. Ajá, pero en eso detecta que el Clone Noir y Shady Bug están peleando porque pues empezaron a pelear por eso de los Miraculous. Se quieren robar ahí los Miraculous y ajá, todo eso. Ajá, entonces los detecta y dice como, hay un enojo chido aquí, tal vez puedo utilizarlo. ¿Y esto? Dice el Gabriel Agrest. Entonces les manda el Akuma.
Al Gal que utiliza otra vez sí, lo que wey. Transporta. Le manda la Kuma y estos güeyes se dan cuenta, pero piensan que es uno de los del Butterfly. Y es como, no, aguas, aguas, que este bien, está aquí. Y lo cataclismean, ¿no? Como, órale, a la caca. Tómala. Y el Gabriel se queda como, ¿qué? se calman y es como, bueno, pues ya vamos a seguir investigando este pedo, ¿no? Y el Gabriel ya se da cuenta que hay algo raro aquí, ¿no? Ajá, o sea, que ya no detecto el enojo, ya no detecto ni a la Kuma. Sí. Pues a ver qué onda, ¿no? Sí, porque ellos, eso se me hizo interesante aquí porque de hecho están peleando y la Shady Boy le reclama de que es como de, güey, porque lo confunden con Butterfly. Uh-huh. Y le dice, ya, Butterfly anda, sabe dónde estamos porque está detectando nuestras emociones. Ajá. Y entonces ella se tranquiliza, hace así como que un... Y se calma. Y pues, o sea, sí, supongo que tiene sentido que como son enemigos, el Butterfly tiene esa ventaja por encima de ellos de que puede saber dónde están uh-huh. al detectar sus emociones y pues tienen como que regular sus emociones. Lo cual me sorprende que puedan hacer teniendo el grado de toxicidad. Ya sé, güey, ajá, siendo que son emos, literalmente es como en la emoción. Etiqueta. Emos, emoción. Pero bueno, los emos pueden controlar sus emociones. Y ya, ahí sigue la Alia y se da cuenta que vienen sus güeyes, entonces luego se esconde y no la detectan, ¿no? Uh-huh. Y ya, estos vatos pues están investigando, pues a ver si encuentran algo en el cuarto de esta morra. Uh-huh. Y es de, bueno, claro, no hace ni madres, como esto no me mandas, y se acuesta. Y la Shady Box ya empieza, ¿no? Aquí uh-huh. estos güeyes pues ya empiezan a discutir, bueno, no a discutir, a platicar. El Gabriel les empieza a explicar, ¿no? No, que mi mundo, que está todo feo, y su mundo está bien chido, y que no sé qué tanto. Nos da un poquito del lore, nos habla uh-huh. del el Supremo, ¿no? Primero nos habla de cómo es su mundo, ¿no? Uh-huh. Nos explica que el Supremo es, pues, ahí es como el guardián de los Miraculous, que muy probablemente debe ser el Maestro Fu o Su Han uh-huh. o algo así. Uh-huh. Y él le da los Miraculous a la gente más poderosa del planeta, ¿no? Uh-huh. Entonces, como Gabriel, pues también en ese mundo es millonario, pues sí. tiene poder económico uh-huh. y también le dio un Miraculous, nada más que Gabriel lo utilizó, pues, para el mal o como para fines egoístas. Ajá. Que me imagino que es para crear a Adrián, como Sentimonstruo, porque también en ese universo se murió Emily. Uh-huh. Ajá. Porque dijo que robó dos Miraculous. Sí. Lo cual también se debe entender que el también del tiene real. El pavo real. Uh-huh. Entonces parece ser que pasó lo mismo que eso, ¿no? O sea, crearon a Adrián con el Miraculous del pavo real. La diferencia es que aquí Gabriel sí agarró el pedo y en lugar de hacerse malo se hizo bueno. Es como, ajá. no, ya lo usó una vez y lastimé a mis seres queridos, pues ahora lo voy a usar para el bien, ¿no? Ajá, uh-huh. sí, aquí como que le dio el al revés. Sí. Reaccionó. Uh-huh. Y entonces lo está usando para el bien, pero pues está el Supremo, pues es el que tiene ahí como todos los Miraculous, ¿no? Sí, que tiene el poder para sí mismo y lo usa para perpetuar su propio poder y por eso su mundo está en la caca y por ajá. eso también es como, creó la resistencia. Ajá, porque uh-huh. él cree en compartir el poder, que es como que parte del mensaje que ha estado cargando Ladybug, lo mencionaron cuando fue el final de temporada, uh-huh. cuando fue lo de la revolución, que derrocaron a Chloe, uh-huh. Y al mero final, pues literalmente Ladybug ya le dejó a cada uno sus Miraculous, porque ella cree que el poder debe ser compartido, uh-huh. entonces pues es eso, ¿no? Tienen como que los mismos ideales. Uh-huh. Vemos por otro lado que aquí la Shadybug pues encontró el diario de Mariner y se pone a leer un poco, ¿no? A ver si ajá. encuentra algo de información. Le da curiosidad porque pues es su versión de su universo, ¿no? Es ajá. ella, pero en este universo. Creo que aquí bueno. es donde descubre que es ella misma. Ajá, y uh-huh. aquí viendo el diario también habla sobre lo de Ladybug. Uh-huh. En su diario viene que es Ladybug y ya se da cuenta que también en ese universo pues es también ajá. es Ladybug. Ajá. Y ya, ahí está como que está gracioso porque, o sea, como que estos personajes son como que súper... Son una caricatura como de badass, como de rudos, como así como... Oh, malos y así. Ajá. Y el diario de Marinette es como súper corny, súper sí, meloso. Bien lindo. Bien lindo, ajá, es como de... Pero bueno, mientras tanto acá el Butterfly les está diciendo que pues es como de, ay no, ahorita que acabo de llegar a ese universo ya me hicieron dar cuenta que mis sueños no son una utopía. Sí se que puede. Sí se puede, ya vi su mundo, es perfecto y así, ¿no? Y la Ladybug, no, esto no es perfecto. No es perfecto. De hecho, soy una perdedora y perdí todos los Miraculous, soy la peor guardiana. Uh-huh. Ya sabes, ¿no? Porque ahorita anda en su momento de dudar de sí misma, ¿no? Uh-huh. Y ya, pero le dice, no, pero le da palabras de consuelo, ¿no? Tranquila, morra, se puede. Ajá, o sea, ustedes están más chidos que esos güeyes porque ustedes son compas y esos güeyes, pues no. Uh-huh. No creen en el poder de la amistad. Uh-huh. Y ya, ¿no? Entonces le dice que tengan esperanza. Uh-huh. Este capítulo es eso, ¿no? Sobre tener esperanza. Sí. Ajá, entonces ahí el Butterfly les uh-huh. enseña que tengan esperanza.
Y luego acá como que cambian un poquito la conversación y el Adrián, un poquito de la nada, ¿eh? Sí. El Adrián es como de, oye, ¿y el Chat Noir? Black, ¿tú crees que el Chat Noir también sea Adrián de ese universo? ¿Sí, yo mismo de qué universo? Y es como, bueno, pues, supongo. Sí, el Black le dice como que, pues muy probablemente sí. Ajá. Porque al parecer los Kwamis saben de esto del multiverso. Ajá. Uh-huh. Y acá también la Marinette también de la nada le pregunta, oye, Tiki, ¿tú crees que ella también sea Marinette? Uh-huh. Maybe. Tal vez. Entonces como que ya están como viendo que son sus contrapartes también. Uh-huh. Lo cual es muy conveniente que el Butterfly no se haya destransformado enfrente de ellos. Porque si no, se rompía el show en ese momento, güey. Sí, no manches. Y ahí van a saber que Gabriel es Monarch. Pero bueno, ya vemos que aquí la Shady sigue leyendo el diario y primero como que, ay, amiguitos, eso qué, güey. Ajá, pero ya después como que ya le está entrando el sentimiento. Sí, ya empieza. Ya está, le están llegando las lagrimitas, güey, como telenovela. Igualito que Don Armando leyendo el diario de Betty. No, ¿por qué? ¡No! Sí, igualito aquí. Te digo que Mira Cruz es una telenovela. Ya tenemos aquí donde lee el diario de la protagonista. Leer el diario de la protagonista y cambiar por eso, ¿no? Ajá, y tener desarrollo. Que te mueva por leer el diario, ¿no? Sí, güey. Y pues sí, aquí empezamos a ver un poco como que, pues llora como de lástima por sí misma, ¿no? Pues sí, o sea, como de que le gustaría. O sea, como que tiene una vida muy chida. Y esta Marinette, y a ella le gustaría tener esa vida. Y ya, ¿no? Entonces está así como que muy acá conmovida con la relación que tiene con su madre, con sus amigos, etc. Con todos, todo es perfecto. Pero aquí hay una parte donde Marinette empieza a escribir sobre que ya descubrió por qué Hawkmoth quiere los Miraculous y es por el poder absoluto. Y hasta pega la hoja. ¿Sí? Ajá, y así lo mira tú. Aquí está, aquí están las instrucciones. Ajá. Esto no se tiene que hacer, ¿eh? Y atrás tiene todas las instrucciones. Ajá, y cómo recitar y todas las palabras, cabrón. Entonces la Shady se da cuenta de esto, se queda como, ¡ay, güey! Ella no sabía. ¡Ay, güey! Ella no sabía que eso se podía hacer con los Miraculous. Entonces, como que empieza más o menos a idear un plan. Aquí se me hace raro porque yo pensé que se estaban robando los Miraculous entre ellos precisamente como para poder eso. Usar el poder absoluto, pero no, parece que nada más por malos. Por mala onda, o sea, para joder al otro, la verdad, por más, poder. A ver, dame tus Miraculous también, tenía más poder, pero... Dame tus derechos humanos. Pero bueno, entonces ahí descubre la Shady y agarra al Claw todo acá distraído. Desprevenido. La Ali aprovecha para irse. Ajá. Y pum, que le quita el Miraculous. Tómala. La esposa le quita el Miraculous. ¡Ajala! Y además esto también es revelación de identidades. Sí, porque no sabían sus identidades. Ajá. Aquí la Shady se da cuenta que es el Adrian Agreste. ¿Qué? ¿Adrian Agreste? ¡Tómala! ¡Ya sacaron su chico emo! Finalmente animado en 3D. ¡Ya! ¡En movimiento! ¡No manches! Ay, sí está como que... Este sí está interesante el diseño. El diseño está interesante, incluso ya animado, güey. ¿Te imaginas a Félix igual? Así también emo, el de ese universo. El Félix, güey. Bueno, ya es un psicópata, por si acaso. Sí, todavía más psicópata. Sí, no manches. Pero bueno, ya se revela. Qué aquí la Alia pues sigue con su plan, consiguiendo un celular. Le vemos que le quita maquillaje y que el Adrián tiene acá como unas cositas. Como unas grietas, venas, ajá, como unas venas. Sí, y dice como, lo sabía, maquillaje, algo así, dice. Ajá, la y ahí como que ahí queda, ¿no? Se destransforma también enfrente de él. Y aquí nos vemos como un pequeño... ¡Tómala! Mira, el diseño de la meme atrás. ¡Ajá! ¡Ajá! La Marine de Imo. ¡Mamalón! ¡Ajá! Y también es revelación de identidad para Lady. Para Adrián. ¡Ajá! ¡Ajá! Y vemos como una... Como un pequeño flashback de este men que vemos que está viéndola a ella en su panadería y resulta que le gusta... A este Adrián le gusta esta Marinette y está muy cagado porque sabemos que esta Marinette odia a ese Adrián. Ajá. Porque desde el inicio se la pasa criticando al Adrián. Sí, que es un narcisista y que es famoso y que todo el mundo la ama sí, y así. Sí, entonces está interesante porque en este universo no hay cuadro amoroso. ¿No? La Shady y Clark no... ¿Se odian? Ajá, se odian. Y nada más a Adrián le gusta a Marinette, pero a Marinette no le gusta a nadie. Ajá, nada más es Adrinette, pero no correspondido. Ajá, Adrinette no correspondido y ya. Por parte de Adrián y ya. Uh-huh. Y no, bueno, qué joya, güey, qué joya de... ver a mis muchachos emos era lo que quería ver, sí. Por eso estoy aquí maquillado, si no, ¿no? Sí, no, este medio que con la sombra bien oscura, cabrón. Ajá. Y en el sillón ahí todo normal, ¿no? Ajá. Y también la panadera bien oscura, güey. Ajá, sí, la panadería toda oscura, ojalá. Ha de vender brownies mágicos, ¿no? Está mal. Ah, seguramente sí le sabe la receta, mira. Todo. Ajá. Es que tú no lo entenderías. Y está bien interesante porque vemos a los Kwamis
y tienen algo en la boca. Sí, como un sello. Ajá, como que no les permiten hablar. Y a mí me suena que eso ha de ser cosa del Supremo, ¿no? De sí, ellos. Sí, es como que el logo del Supremo, ¿no? Uh-huh. Entonces ya, pues empieza a leer Marinette las palabras. Ajá. Hace que Tiki Plag revelen sus verdaderas formas, así como lo vimos en el final. Güey, esto... O sea, obviamente esto tiene que salir después de la quinta temporada, porque sí, si no hubiera sido un mega spoiler esto. Muy cabrón. Sí, no manches, sí, no podía ser de otra manera. Ajá, uh-huh. Wow. Entonces, revela su identidad y no, les pide que saquen a Gimmy. Ajá. Para poder pedir el deseo. Pero cuando les pide eso, como que se activa este sello. Especie de bloqueo, ajá, uh-huh. O algo así. Y vemos que los dos están como que, como que están sufriendo. Ajá. Y no me acuerdo si hay una voz diciéndoles que no se puede algo sí, así. Sí, hay una voz. Que ajá. Como que no está permitido por el Supremo. El Supremo, creo que así. El Supremo puso ahí un... Es raro porque parece como si fuera... O sea, como si los Kwamis fueran programables. Porque les puedes dar como órdenes y los puedes como que modificar. Puedes quitar restricciones. O sea, como que se pueden programar los Kwamis. Sí. Y aquí el Supremo como que los programó para que no puedan usar el poder absoluto. Porque pues, ese güey no quiere, obviamente. Sí. Ajá, pues ya me lo les iba a dar los Miraculous y que pudieran usar el poder absoluto, manches. ¿No? Ajá, entonces como que lo programó para que no pudieran usarlo. Entonces los Miraculous... con estos vatos pues están bloqueados, ¿no? Y no ya se sé. Puede pedir el deseo. Güey, y acá Sabine y Tom, jetones, güey. O sea, arriba, literalmente un piso arriba. Las se dos está, deidades, güey. La deidad de la canción de la destrucción están reconstruyendo, reconfigurando el universo. Ajá. Y estos güeyes jetones. No, man. ¿Qué? ¿Cómo? Y este güey escuchó la mordida de Tiki. Pero no vaya a ser Tiki comiendo galletas porque, oye, no. Ey, ey. Ahí, de ahí no pasa, ¿eh? Vuelo a peligro. Ah, pero si están reconfigurando el universo arriba, ah, no importa. Me voy a echar una jetita. Son la mamada. Qué joya, güey. Amo Miraculous. Ay, también aquí Ala le robó el celular a Sabine. Y me tampoco encanta. Se dieron cuenta. Me encanta esta toma. Ay, güey. Pues ya vemos que no, estos vatos se dan cuenta que no pueden. Uh-huh. Y aquí también la Sabine nada más como, ¡ey! Todo bien, mi amor. Escuché sí, que estabas reconfigurando el universo. Sí, es cierto, pero o está todo bien. No, papá, está todo bien. Ay, primero le empieza a gritar como su personalidad, ¿no? Ajá. Déjame en paz y que no sé no qué. No me entenderías, madre. Ajá. Nunca me escuchas. Y ya luego agarra la onda y empieza como, ay, perdón, mi hermosa mamá, así como que le empieza a exagerar. Ajá, sí, no. Es que se me cayó aquí la máquina de coser, perdón, y que no sé qué, ¿no? Y aquí... parece que no tiene arreglo. Ay, se voltea a ver a ella misma. No tiene arreglo, está rota, ¿no? Está rota por dentro. ¡Tómala! Y aquí la Sabine también es como de, mi amor, todo lo que se rompe se puede arreglar y que no sé qué. Es como eso. Hay unas cosas que están más allá del arreglo. Sí, así como, no lo entenderías, madre. Sí, un momento, este es como el momento más edgy, güey, así. Sí, eso más... es lo que quiero, güey. Sí. Por eso estoy aquí. Cringe emo. Y eso, vemos que la Marinette tiene como que esas venas, y también el Adrián tiene esas venas, y ese es como el precio que están pagando por utilizar sus Miraculous. Sus poderes ilimitados. Con poderes de forma ilimitada. Como están... que sus cuerpos no pueden soportarlo. No resisten el estilo de Neutron, güey, la neta. Ajá. ¿Sabes qué estaría chido? Que la corrupción saliera de donde está el Miraculous. Ah, o sea, como sí, que le saliera orejas. De aquí, de las orejas. Uh-huh. Y al Adrián de la mano. Estaría chido. Uh-huh. Pero, o sea, me gusta ese diseño. Yo la verdad, tengo un punto débil por... como que la magia negra se manifieste por venas negras. Desde Eclipse, ¿no? Sí, güey, desde Eclipse y desde Star. Y ahorita verlo en Miraculous es como, para mí esto es como peak design, güey. Es lo mejor que he visto en el mundo. No esperaba verlo en Miraculous y me encanta. Aquí está. Uh-huh. Y bueno, ya, pues se dan cuenta estos vatos, ¿no? Que no, pues no podemos usar el deseo, no manches, qué mala onda. También aquí Adrián... Cabe aclarar, no lo explicamos, pero cabe aclarar que esta Shady Bug quería utilizar su deseo para intercambiar de lugar con la Marinette de este universo. Quería que cambiaran de lugares. A la Scarlet Witch. A la Scarlet Witch, exactamente, ajá. Porque ella tenía una mejor vida. Uh-huh. Porque esta Marinette se nos revela que, pues, tanto Adrián y Marinette son como que prisioneros o como que víctimas del Supremo. Uh-huh. Porque, pues, él les dio los Miraculous y están obligados a encontrar el Miraculous de la mariposa o si no... Uh-huh. ¿No? Casi, casi como que se da a entender. No sé si los va a matar o algo así, pero... Como que no pueden, o sea, no quieren hacer esto, pero sí, no les queda de otra. Están obligados. Están obligados. Y además el Supremo los engañó. No les dijo que les iba a pasar eso si usaban sus poderes ajá. De forma ilimitada. Sí. Ajá, entonces también. Pues el Supremo es como bien culo.
Y la Marinette no tiene esperanza. De hecho, es eso, no tiene esperanza, literalmente. De eso va el especial, de tener esperanza, ¿no? Y esos son personajes que están sin esperanza, ¿no? Sí, porque justo ahí, pues ya se pone a llorar la morra, que es algo que no esperarías, ¿no? Y sobre todo enfrente del Cloud Noir, o sea, no esperarías que se mostrara así de vulnerable con la actitud tan a la defensiva que tiene, pero pues aquí de plano ya la superó, ¿no? Es como ya ni siquiera el deseo podemos hacer, entonces ya, pues ya, ¿para qué sigo? O sea, no. Pues tiene sentido, o sea, la verdad. Porque además como que se le presentó esa oportunidad de poder como mejorar su vida, Y huir, resulta ¿no? que no Ajá, puede. y ni siquiera esa puede, es como el pinche supremo lo pensó en todo, el cabrón. Entonces es como, bueno, pues ya, o sea, hay que hacerle caso al supremo, ya no queda de otra. También el Clan Noir aquí se entera de lo de que del poder de unir los Miraculous y se entera que no puede. O sea, recién se acaba como. Porque dice, ¿no? Ay, pero que el Supremo no nos dijo y que no sé qué, ¿no? Todo eso se enteran. Y luego que llega el Ah, en el momento más vulnerable, obviamente va a llegar este güey en el momento más vulnerable, ¿no? Y les empieza, primero se pone así, de que, órale, Pégame, pégame. No, no, no pasa nada. y ya les explica, no, pues es que yo tengo mi Miraculous del toro, y entonces, pues no, no me pueden hacer nada, y que no sé qué. Y casi, casi como que, ay, me encantan las poses que hace aquí, ¿Por qué pusieron güey. al Gabriel de repente tan así Me como encanta lo cínico ya, de, ¿no? Como que le así, vale. pone la mano así, Ah, pues güey. podríamos hacer un trato, podríamos trabajar juntos, les empieza a decir. Si es que ustedes quieren. Con sus podercitos, Güey, me encanta. Amo a Gabriel, güey. Lo amo, güey. Sí, y ya pues les empieza a proponer, ¿no? Es como, pues ya vi qué onda con ustedes, ya vi qué es lo que necesitan, podemos ayudarnos, ¿no? Y la Alia, aprovecha para grabarlos ahí. Graba todo el plan del Monarch. Tonto. Y bueno, ya regresamos con esos vatos que ya descansaron, ya comieron, ¿no? Así, pues regresemos a la pelea. Y Alia también empieza a contactarse con esos güeyes, empieza a unirse y ya llegan y ven que están gigantes estos dos güeyes. Y es como, hey, ¿qué onda? ¿Dónde estás? Y que no sé qué, como que nos están buscando, se me hizo bien raros verlos así de Sí, gigantes, fue un güey. momento, sin Momento duda. Un Miraculous, momento güey. Miraculous, no hay otra mejor Es un manera de momento describirlo. Miraculous, la Miren, neta. nada, sí, momentos Miraculous. Ajá, güey, este es el primero. Y entonces ya empiezan a ver. Ah, les explica aquí el Butterfly que, como él es portador del Miraculous de la Mariposa, puede deshacer lo que haga los demás portadores del Miraculous de la Claro, Mariposa. así como los portadores del pavo real también pueden deshacer o deshacer, hacer o deshacer de otros portadores del pavo real. Ajá, sí, que yo no sé entonces por qué Ladybug y Shadman no pueden deshacer de Cloud Noir y Shady One. Ah, pues no, no sé, pues no, no, o sea, no son Akuma, es así, ¿no? No. Pero no, no. Ah, porque los Akumas de por sí se pueden deshacer. Es lo que dicen aquí. Ah, ok. Y todos los demás no pueden. Sí, nada más estos que se pueden hacer y deshacer. Sí, Bueno. creo. Entonces, si Shady Noir, ella hace un Miraculous, un Lucky Charm, Ladybug puede usarlo a su favor. Sí, También. claro, puede usar, lo puede hacer Miraculous Ladybug y Y así. si el Clown hace un cataclismo, Shad Noir puede tomarlo y también él usarlo, No lo sé, la ¿o verdad. No creo. Ya, no importa, güey. Pero bueno, La ya. cosa es que puedes hacer los de Monarch, ¿no? Y le intenta, pero no funciona. Entonces, como, ah, no están acumatizados, ¿no? Entonces, ¿qué rayos? Y que no sé ¿Qué está qué. pasando? Y ya se dan cuenta, ah, es una trampa, no sé qué rayos, ¿no? Como, aguántenla, todavía no hay que actuar, ¿no? Hay que pensar en un plan. Llega Alia y le muestra cuál es el plan. Literalmente. Tal Tuvo cual. una superventaja aquí la Sí, Ladybug. no manches. Pues el poder del guión. Me encanta el gesto A de mí Cloud también me Noir, güey. Me gusta. fascina Sí, así, güey. me Muy le gusta que vale sí. caca y eso todo. Este era como el que se me hacía más difícil de redimir, la neta. Por ser tan así como que le vale madriza. Está bien chido, así me encanta, güey. Pero bueno, ya. Ellos están como, ¿qué onda, güey? Pues no llegan tus morrillos, ¿no? Y el Hawkman como, paciencia, ¿no? Levántala, siempre llegan. Y ya. Siempre muerden el bait. Esos ven el plan y se quedan como, no manches, ¿qué vamos a hacer? Y que no sé qué. Aquí otra vez a Ladybug le da el ataque y como, no, yo Soy no una puedo hacer nada, yo inútil. perdí los Miraculous, soy inútil y que no sé qué. Y le empiezan, no, tranquila morra, sí puedes, No oye. eres inútil, confía en ti. Sí se puede, sí se Sí, sí puede. puedes, sí puedes. Y Ladybug como, ok, pues está bien, les creo, sí Está puedo, bien, pues ¿no? sí puedes, sí puedes. Ah, bueno, pues sí puedo. Y ya, entonces empieza a idear el plan y a ver, el plan es Bueno, para variar, Miraculous se salieron con un plan que... nada rebuscado, Ajá, güey. esos planes, no manches, A ver, primero consiste en transformarte en Astro y Cosmo Bug, Astro Cat. para llevarse lejos a alguien. Está en otro país ya, de aquí la
Ajá, porque, o sea, eso de poder controlar la coma del otro es en un rango determinado. Sí, el portador del Miraculous de la mariposa tiene un rango para poder utilizar sus poderes. Entonces salieron del rango para que Hawk Moth no pudiera quitarle los poderes, ¿no? Uh-huh. Entonces, primero, este Betterfly transforma a Alia en Ubiqua y la convierte en un portal. Luego se destransforma y deja su Miraculous y se lo da a Ladybug. Uh-huh. Y entonces Ladybug se transforma fusionando los dos Miraculous. En Ladyfly. Nunca pensé ver esto, güey, la neta. Yo tampoco, ni siquiera me lo imaginé. Nunca se me pasó por la mente, pero güey. Pero fui como, wow, ok. Ok, sí. Y entonces ahora ella crea otro akumatizado, uh-huh, que es el Gabriel Agresor. Oye, ¿y aquí nos arregló su identidad, güey? Oye, sí es cierto. ¿Y aquí nos revelan su identidad? Aquí ya vieron que es Gabriel, no manches. Ajá. Bueno, supongo que aquí revelaron su identidad. Ajá. O le hicieron escondidas, ¿no? Se escondió, a ver. Ah, mira, se escondió. Ah, se escondió. Ahí lo dejó así. Ah, sí, Thomas Struck piensa en todo, ¿eh? Ah, lo pensó en todo. Sí, sí. Una disculpa, señora Struck. Me la mató aquí, güey. Se escondió. Ajá, se escondió. Para que no den los alfrelos, dice. Sí, sí, sí. Y se esconde detrás del muro. Y ya, ¿no? Y entonces la Ladyfly akumatiza al Gabriel Bueno. Y entonces Gabriel Bueno akumatizado deja su objeto akumatizado en otro universo. En otra dimensión. En otra dimensión. Para que no puedan desakumatizar ese cabrón. Así, súper lejos, güey. Sí, o sea, es como que no me puedes desakumatizar. Está perdido en el multiverso. No manches, el Hawk Moth, ni Hawk Moth llegó tan lejos, ¿eh? Sí, ni siquiera pensó en eso, ni lo intentó, güey. Ah, sí. El Ladybug aquí sí se mamó, ¿eh? La verdad. Pero bueno. Por si acá. Y el diseño de Gabriel akumatizado definitivamente es interesante. Es un momento muy Miraculous, ese diseño. Sí, güey. ¿Por qué? Ok. ¿Por qué? O sea, no sé, güey, la neta. Pero bueno, la cosa es que también les hace algo, les da algo de poder a estos dos vatos. Sí, los toca con sus alas y eso como que... Los protege. Los deja así como que con ese podercito ahí, ¿no? Ajá. Entonces ya los deja como protegidos. Y desaparece. Y ya, y ahí quedan, ¿no? Entonces ese es como que el plan. Ajá. O sea, crearon una Akuma que los protegía. Ajá. Y escondieron el objeto en otro universo. Ajá, sí. Entonces pues ya, están listos para la pelea y todo. Y bueno, ya llegan estos meses y se hacen los pendejos, ¿no? Ajá. De que llega la Alia con el Miraculous de la mariposa, bueno, con los poderes, y el Hawk Moth entonces le quita los poderes y se queda como, ¡ay, perdón, Ladybug, no te voy a poder ayudar! Y le guiña el ojo, ¿no? Ajá. De que está todo actuado, ¿no? Ajá. Nada más para darle confianza a Hawk Moth. Sí, y sí. Y no te preocupes, Alia, y que no sé qué, ¿no? Y ya. Siguen estos dos güeyes, hacen como que van a pelear con las ilusiones y hacen como que, ¡oh, no puede ser! ¡Es una ilusión! ¡Me engañaron! Le hacen ahí la mímica y es como, ¡órale, ya! Es tu turno, morra, ¿no? Ajá. Y ya, va con ella. La carita de la marina. Cayendo en la trampa. Ajá. Y ya, pues empiezan a pelear. A pelear ahí en lo de mientras. Ajá, y lo mismo con el Clone Noir. Llega este men, finge que wow, es una ilusión, y ya llega. ¿Qué? Adrián, el mejor actor, güey. Ajá. Se supone que. Le heredó de su mamá. Se supone que él es actor, güey. Es modelo, ¿no? Bueno, es modelo. Pero ha salido en comerciales. Y luego este güey, chiqui. ¿Empieza a pasar listo? Combinar. Ajá, no manches, güey. Ese güey. Y la misma de siempre. Y la misma de siempre, se multiplica, se hace invisible y a paralizarlos. Ajá. Ese hijo de la chingada. El mismo combo que la neta está rotísimo, pero jamás le sale. Wey. Ajá, la neta es un buen combo, güey. Sí, hay es que dárselo, un buen combo, pero mientras tengas el guión en tu contra, jamás va a funcionar. Ajá. Pero bueno, ya empiezan a pelear estos güeyes y hasta ahí llegó como que el plan de ellos, ¿no? O sea... Sí, y también el plan de Monarch, güey. Si te vas a pensar, nada más era como que los quería distraer y para que ellos los atacaran, ¿no? Por ajá, sorpresa. Y también le digo que es como que... Los dos están estos bien pelados. Sí, o sea, no llevó más, o sea, no pensaron más allá de esto. Ajá, y ahora pues vamos a pelear, ¿no? Y ajá, que gane, pues sea más fuerte. ¿Qué? Okay. Y bueno, ya entonces empiezan a pelear, eso es como que están comunicados de alguna manera, pero le arruina ahí el comunicador, el jugador. Ajá, sí, le arruina la orejita, ¿no? Ahí se la rompe. Ya, ya están solos, creo. No, sí le falla, porque también la Ladybug empieza, ya no, y ya no lo escucha. Ah, ya, ajá. Uh-huh. Entonces, pues ahí ya cada quien está peleando. Ajá, sí, y le da una zarandeada a la Shady. ¿Sí? ¿Sí? ¡Pah! ¿Cómo llega, cabrón? No, ¿cómo la mandó? Boca, güey. Y la Ladybug se levanta de los escombros y es como de... Parece que tendré que usar el 10% de mi poder. Ah, sí, cabrón, chaval, ¿eh? Como
por fin un digno oponente, ¿no? Ah, sí, güey, no mames. ¿Eso qué? Siguen peleando estos vatos. Este güey aplica. Vemos que el Hawkmoth utiliza su plan. Y ahí va, el cobarde. A hacerla. Ajá. Ahí va todo invisible. ¡Y tómala! Y se cuando, le activan las alas. Ajá, le activan el poder del Betterfly. Que. Es que salen plumas de su espalda y lo convierten en piedra de plumas. No sé, güey. No sé qué pasó. No sé qué pedo con este poder, neta. O sea, pues. Pues supongo que. Estaba diseñado para atrapar a Hawkmoth. Ah, ya, güey. Ya. Está bien raro, güey. Pues ya, o sea. Es este raro Miraculous. Es raro Miraculous. O sea, es que no, me da como la vibra fea, güey. Estas madres. Es como de. Uy. ¿Qué estoy viendo? Ajá, me perturba, güey. Me perturba. Porque, por ejemplo, en JoJo's también hay poderes raros, pero está chido. Pero no perturba. Ajá. Es que como que los diseños. Creo que el diseño de todo puro pluma es como raro. Y luego la pose, que, todo así. Ajá, la pose, güey. También está como. Y luego que salen de su espada las plumas, güey. Ve cómo. Está bien raro esto, güey. Sí, estuvo raro a nivel de diseño. Y también acá el otro Mona, que es lo mismo. Y también lo protege y se hace. Y este güey se queda como de, no, ¿qué onda? No manches. Se espanta. Es, ajá. No, me tienen un plan. Ay, no, es una trampa. Me voy a la caca. Ajá, y huye. Ya, abandona todo. Ajá, y los deja ahí a su suerte. Ajá. Que ahí se me hizo como que muy desaprovechado. Porque, pues no sé, güey. O sea, tienes a un Ladybug y un Chat Noir de otra dimensión. Tal vez le voy a quitar los Miraculous a ellos. Pero no, nunca se le ocurrió, porque creo que él no sabía que estaban bloqueados, ¿no? Sus Miraculous. Ah, sí, creo que no, pero ajá. O sea, hubiera sido inútil. Hubiera estado cagadísimo que sí se los quitara y que estuvieran bloqueados. Ah, me hubiera encantado verlo. La decepción en su cara, güey, quería verla. ¡No mames, güey! ¿Te imaginas? Todo desperdiciado ese potencial, güey. Qué buena escena, ¿verdad? Porque ya venía barriendo emocionalmente de que perdió el Miraculous el conejo, de que Natalie lo mandó a la chica. Ah, güey, cierto, que güey. Tiene cataclismo. Le acaban de dar cataclismo. Y ahora imagínate que se hubiera ilusionado con el Miraculous de estos güeyes y Nel tampoco. Uy, está tan chido, güey. Bueno, pero todavía tiene los destinos arriba porque tiene todos los Miraculous. Eso o sea, sí. También, ahí también está chidísimo. Entiendo que haya huido porque justo ya viene de varias pérdidas. Ya perdió el Miraculous y el cataclismo. Es como, bueno, ya. Se espantó, ¿no? Sí. Mejor lo dejamos por el día de hoy, ¿no? Ya gané todos los Miraculous. Hay que descansar por esta noche que ya está muy larga. Sí, güey. Y bueno, pues ya estos vatos pues se quedan peleando solos, el Hawkmoth los abandona y la Ladybug acá saca pues su Miraculous Lady, su Lucky Charm, porque es como, no manches, no puedo ya más con esto, y le da un espejo. Y aquí la Ladybug como, ¿un espejo? ¿Qué hago con él? ¿Qué hago con él? Y llega esta morra, ¿no? Como, empieza a soltarle los golpes y empieza a soltar también sus traumas, ya para ella solita, güey. Sí, le empieza a decir como de, ay, ¿tú crees que tu vida es perfecta? Porque tienes amigos y te defienden de Chloe y Chloe no te hace la vida imposible y no te anda bulleando y no tienes ahí que el pinche supremo y que tu mamá y que tu mamá te escucha y tu papá te quiere y así, y es como, ahora qué pedo, aguántala. Ajá. Y ahí, la Marinés ya es como que lo entiende todo. Ajá, dice, ah, veo que leíste mi diario y tú también eres Marinette, ¿no? Se da cuenta que soy ella misma. Somos la misma. Somos la misma. Y ¡Toma la Lidia, güey! ¡No! Es lo que echar más cringe más que he visto, güey. Aquí todo el drama, pues, acá. Tú y yo somos lo mismo. ¡Wow! Miren, les voy a compartir una historia de por qué en particular esta escena me da mucho cringe. Y es que yo cuando iba en secundaria, fui a una escuela religiosa. Y en esas, cada año teníamos lo que se llama Encuentro con Cristo, que es como un fin de semana donde, pues, te dan así como que actividades como de reflexión personal, ¿no? De dónde estás. Como un retiro espiritual, básicamente, uh-huh. Ajá, como un retiro espiritual. Y entonces, te ponen así como que a reflexionar como que pienses como qué es lo que está mal en tu vida, qué es lo que te está deteniendo, ¿no? Y así. Uh-huh. Y entonces... me acuerdo que en ese momento nos hicieron una actividad, una dinámica, pero fue una dinámica así muy como cabrona. Fue de noche, había velas, el mood era muy como dramático, muy triste, nadie podía hablar, y era como que todos estuviéramos pensando en qué es aquella cosa que nos detenía o algo así, ya ni me acuerdo muy bien. Entonces nos pusieron que nos formáramos en una fila. Cabe resaltar que Alfie es muy escéptico. Yo soy súper escéptico y soy bien mamón. O sea, soy súper mamón. Y estaba ya en contra de su voluntad. Ah, sí. Entonces yo andaba así en un mood así como con cierta distancia emocional. Nada más cumpliendo con el requisito. Ajá, sí. Entonces nos ponen en una fila y cada alumno va entrando a una habitación y después sale. Y se supone que ahí
Uno, los profesores te iban a mostrar como un objeto que estaba hecho, o sea, bien pensado por cada, para cada persona, que pues como que les iba a ayudar algo así, ¿no? Uh-huh. Lo que habían dicho era que era personalizado, o sea, como que cada, o sea, que lo habían propio. Pensado bien en cada persona, y es como uh-huh. de ok. Y entonces yo venía así, como pues ahí en la fila, ¿no? Esperando, y veía cómo entraban mis compañeros, y de repente salían llorando, así como... Así, y así iban y se sentaban y así como qué feo, güey. Y yo me quedé así como de ay, güey, es un espejo. Es como de voy ahí, voy a abrir, voy a ver el objeto y va a ser un espejo porque yo soy el problema, yo soy el que se detiene, el que me detengo a mí mismo. Ajá. No sé qué, va a ser un espejo. Iba caminando, ya llego, me toca a mí y ya me dicen, hey, los profesores, ¿no? Como aquí está aquella cosa que solamente te está deteniendo y que solamente tú puedes superar, ¿no? Y abro la caja, un puto espejo, güey. Es como de... Órale, ya. Y ya me fui, güey. Ah, mira qué bonito. Ajá. Entonces, mira qué ingenioso. Sí, órale, wow. Ajá. Y a todos les pusieron un espejo, güey. A todos les pusieron un espejo, güey. Entonces, por eso me da mucho cringe esta escena, porque conecta muy cabrón con esa vivencia que tuve, güey. Que, o sea, esa vivencia la recuerdo mucho porque me di mucha risa, güey. Me dio mucho cringe, güey. Y acá también, o sea, fue como de... No, es el espejo, güey. Y de por sí, o sea, el espejo cringe con los vatos cringe, o sea... Sí. Nosotros estábamos bien emocionados por ese especial. Nosotros nos maquillamos así, güey, porque queríamos saborear el cringe, güey. Sí. Y me dan esta joya, güey, esta joya de Lucky Charm. Y la marioneta de acá, pues, bien, se siente bien superior, como... Ah, ya entendí todo el pedo, ¿no? Y ya, va a ver. Eres tú el problema. Ya te voy a curar aquí, ¿eh? Ya te entendí, ¿no? Porque obviamente es una Mary Sue, ¿no? Y ella es la que entiende bien y todo eso, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ya aquí la Shady Bug, pues, se da cuenta, así como que son iguales. Y pues, como que platica, ¿no? Más o menos. Más o menos, o sea, como que... Pues, la Marina es como que le muestra confianza, ¿no? También la misma de destransformarse, ¿no? La misma uh-huh. que le aplicó a Ariel y que le salió mal. Sí, de hecho. Bueno, le había salido bien. Es que aquí le salió bien. Tenía un antecedente de que le había salido bien. Sí. Ajá. Y mientras tanto, igual con Adrián y el lo mismo. Aquí, a partir de. En la pelea final, a partir de que se separan estos güeyes, pasa exactamente lo mismo. Sí, cada quien uh-huh. Lleva el mismo arco. Aquí el Clon Noir de repente empieza a decir ahí sus traumas también. Sí, de la nada. Sí, es que yo quiero revivir a mi mamá y que no es sé que qué, tú no sabes, porque yo soy modelo y además mi mamá está muerta. Y mi papá me odia. Y mi papá me odia, me abandonó. Y tú no sabes por lo que estoy pasando, estoy sufriendo tanto. No sabes lo que se siente de abrazar a sí mismo. Ser odiado por todos. No sabes lo que es sufrir. Es un momento más edgy, güey. Y de hecho, sí lo sé. Sí, sí. Y ya, y entonces aquí Marinette pues se da cuenta, ¿no? Y le dice cómo es que ella, pues, superó todos esos problemas, ¿no? De que no los ha superado, pero no los ha superado, pero por lo menos el bully de Chloe. Pues lo hizo con amigos, o sea, tiene amigos que tienen una red, ¿no? Una red de apoyo. De apoyo, que no tiene ella, y es como de, güey, yo necesito eso. Pues sí. Y entonces ahí, pues está como que ya tiene el Miraculous del Betterfly, uh-huh. Iba a decir Betterman, del Betterfly, para quitárselo, pero pues se redime. Sí, sí. Utiliza el ¿cómo se llama esta madre? ¿La evangelización? Ajá, sí, sí, la predicación, güey. Sí, pues el poder de Steven Universe utiliza aquí Marinette. El poder de Steven Universe, tal cual. Uh-huh. Y la hace buena. Y ya se da cuenta, ¿no? Ajá. Que es ella misma quien se está deteniendo de ser feliz. Así es. Y por otro lado, acá también siguen peleando y este Clon Noir es como de, no, tú no entiendes. Y dice, de hecho, sí, entiendo, porque yo también soy Adriana Grey. Soy tú. Y así como de... Y de hecho, no me importa. Gracias. Ajá, porque le dice, yo también perdí a mi madre. Y se queda como, ¿qué onda? ¿Sí? Ajá. ¿Y cómo lo hiciste? Y que no sé qué, ¿no? Ajá, y pues le dice que, pues ya, pues, o sea, pues estoy ahí siguiendo adelante. Pues yo seguía, aunque mi mamá quería que yo fuera feliz y así, ajá. Que no sé qué. Ajá, le empieza a decir cómo ha lidiado él con el duelo de la pérdida de su madre. Uh-huh. Y cómo lidia con que tenga un padre ausente. Porque los dos también tienen un padre ausente. Ajá. Y está cagado porque uno lo tiene porque es un villano y el otro lo tiene porque es un héroe. Ajá, sí. Ahí sí no hace quedar muy bien al Butterfly, ¿no? No, ajá. Se entiende de Hawkman. Bueno, pues es un villano. Pues sí. Se entiende que tenga esas prácticas todas curas, incluso como civil. Ajá. Pero el Butterfly es como de, bro,
Sí. ¿Qué pedo? ¿No se supone que tú eres bueno y que no sé qué? Pero pues también Ladybug es, o sea, Marina también es medio ausente con sus padres, o sea, como hija, este, también desaparece. Pero no es la misma responsabilidad de hija padre. No, no es la misma responsabilidad, pero también como amiga, también. O sea, pues hasta un punto de Alia fue como de, güey, qué pedo, y así. Luca también fue como de, güey, qué pedo. Ah, bueno, ese fue el pedo de Luca. O sea, también como heroína también la ha llevado a que descuide sus relaciones personales. Pues no es lo mismo de padre a hijo, güey. No, no es lo mismo de padre a hijo. De padre a hijo es como de, bro, no, qué pedo, güey. O sea, no acepta ser superhéroe, no mames. Pues sí, pero pues para el bien mayor, ese güey es para el bien mayor. Picó su relación padre-hijo. Y ya, le está diciendo así como, no, pues, o sea, güey, sé feliz, o sea, échale ganas. Sí se puede. Manifiéstalo. Vibra alto, bro. Todo está en tu actitud, güey. Y ya, y este... Y ya, y también se hace bueno ese güey. Y ya le empieza así como de, ah, oye, no manches, este, pues que Nino sea tu amigo. Ay, sí, no, no, Adrián, qué pedo, no. O sea, le dice, no, es que yo no tengo amigos y que no sé qué. Y le dice a Adrián como, seguramente tienes un Nino allá, Nino es un muy buen amigo. Le dice algo así como, es una de las personas más abiertas que conozco, más comprensivas que conozco. Le dice, en las que más puedo confiar. Ajá, es como, Adrián, Adrián, no. Como tres episodios, no, cuatro episodios después. Y el Nino anda ahí diciendo todo. Sí, y le anda, hay que matizar a tu papá. Sí, a tu papá y te quiere. Le empieza a decir, es un pendejo, Nino, tu jefe. No, sí, güey, o sea, no. Cuatro capítulos después. Ese güey. Pobrecito Adrián, güey. O sea, la neta, este vato sí sobrevive a punta de negación. O sea, ya para que digas que Nino es la persona más comprensiva que conoces, es porque de plano está la negación. De defensa. O sea, sí. Ya, es un mecanismo. Sí, no manches. Y la neta me da mucha pena por el Clan Noir que le está vendiendo a Nino como si fuera una buena persona. En un momento de claramente vulnerabilidad. En un momento de vulnerabilidad, este Clan Noir va a ir con la ilusión de encontrar un amigo, porque también el otro Nino de ese universo va a ser igual de caca. O sea, sí, es Nino. Es Nino. Sí, ya es un Nino, ya se echó a perder el personaje. Sí. Entonces, va a llegar con esta ilusión de que, ay, pues este vato sí me va a hacer caso. Y lo va a mandar a la caca y se va a hacer todavía más emo este güey. O sea, no manches. Ajá, no manches. No, no, no. Ay, sí, sí me preocupé mucho por este vato, o sea. Sí. Pero bueno, ya se redimen y hasta se hacen buenos y hasta amanece. Hasta ya. Amanece, ya sale. Oh, por man. Fin, la noche interminable terminó. Sí, ya, no, bueno, ya es el siguiente día, güey. Acá. Oh, manches. Ahí se ve bien bonito el Clan Noir ese ya con esperanza. Porque al final de cuentas creo que eso era lo que les faltaba a ambos. O sea, como que no veían esperanza en su vida. Su vida estaba como tan de la caca que era como, bueno, pues de así nos tocó. Y a conocer a unas versiones de ellos donde pues, sí lo pudieron. Tenían un poquito mejor. Pues vieron esperanza de que ellos también podían conseguir una vida así. Ajá, entonces pues ya. Pues ya bien contentitos. Está hace su Lucky Charm, que ni sabía que... Se mira con los Ladybug. Puedo reparar cosas, güey. Cosas, órale. Ni sabía que podía hacer eso, ajá, ¿no? Y hasta le cambia el traje y todo. Sí, ahí está el traje anterior. Pero, sí. Pero entiendo que representa la maldad. Representa como su desarrollo de personaje, ¿no? Sí, sí. Me gusta que todavía conserve un poquito de lo emo, ¿no? Bueno, sí, le quito. El mechón de Natalie, ajá, ¿no? Sí, sí, sí. Y a este vato también. Le ya. curaron el cataclismo. Ah, sí, con el Miraculous Ladybug que le curaron. Por todo eso. Ni hizo nada el cataclismo, ¿no? Ajá. Entonces ya se reúnen estos güeyes y este vato como de, wow, te ves diferente, ¿no? Mírale, ¿por qué tienes un traje? Y la Shady, ¿no? La Shady Bug así como, ay, sí, tú también puedes, ¿no? Y entonces ya este vato se transforma. ¡Hola! Y la neta nada más se quita los piquitos y se destiñe el cabello. No, parece Luis Miguel así con los bichos pelotas. La melena. Así no supiste amar. A la verga. Y ya tiene la oreja completa, ya no está esterilizado. Ajá, no, este ya tiene cocos. Ya tiene cocos. Ya creció un par de cocos. Ajá. Entonces ya. Aquí el chat no se empieza a reír así bien, cabrón. La se rompe, cabrón. Ah, se me rompe, ahí te está torqueando el cabrón. ¿Quién sabe qué chiste hizo, güey? Porque está. Que no puede elegir un solo nombre. Porque también sí, se cambian los nombres, ¿no? Ya por unos acá más bonitos, ¿no? Ajá. Y pues ya se hacen buenos, ¿no? Y pues ya se están despidiendo estos vatos y bueno, pues a ver, Alia, si me permites, me das tu consentimiento para pues acumatizarte, ¿no? Y que podamos regresar y Alia, por supuesto, ¿no? Y que no sé qué, ya. Se abre el portal, pero en eso, de pura cagada, güey. Esto fue de pura cagada. Es como coincidencia. Ajá. Que... Al mismo tiempo, Monarch se le ocurrió lo siguiente. Ajá, dice, ajá, así que existen los multiversos, ¿no? Y tienen Miraculous del Gallo, entonces me voy a dar el poder de viajar entre multiversos y así voy a agarrar los Miraculous de Ladybug y Shadow de otro universo y a la caca voy a hacer mi deseo, ¿no? Ajá, y que, o sea, la neta, pues es una pregunta válida, o sea, este especial dejas así como de la pregunta de ¿y por qué no viajó a otro universo para conseguir los Miraculous, no? Uh-huh. Ajá. Entonces ya empieza a abrir su portal y se da cuenta de pura cagada
la Alia de que, ay, estoy sintiendo una disrupción aquí, siento que se está abriendo otro portal desde otra fuente que no soy yo, y luego empiezan, ah, es Mona, y que no sé qué, ¿no? Convenientemente aquí sí adivinan luego. Ajá. Y y dice la... Epa, le está mamadísimo el Chat Noir, ¿eh? Muslo, mira, ¿no? Oye, él no se salta el día de pierna. Y le dice, yo me encargo, ¿no? Y que no sé qué. Entonces el Butterfly le quita el Akuma a Alia y ¡pum! Se lo avienta a la Ladybug. ¡Tómala! Y ahora Ladybug le da también el poder. ¡Wey! Es Lady Miku, güey. Lady Miku, güey. O sea, la neta, este especial tiene mucho fanservice, güey. O sea, vimos a Ladybug con el Miraculous, o sea, fusionado con el de la mariposa. Y ahora vimos a Ladybug comatizada, pero buena, güey. Ajá, comatizada, o sea, buena. Qué pido, güey. Y pues le da también el poder de viajar entre universos, ¿no? Para como controlar a sus versiones de los otros universos. Ajá, sí, porque no viaja ella a través del portal. Ajá. Sino que utiliza el cuerpo de su versión de a la Scarlet Witch, a la Doctor Strange 2. Ajá. Ajá. Usa eso. Vemos que llega este universo donde son Scarabella y no me acuerdo cómo se llamaba Zoe. Ajá. Pero son ellas las portadoras, ¿no? Ajá. Y llega ahí el Monarch. Y órale. ¡Ah, no! Amigo, manches, ya está a punto de quitarles. Y llega la Ladybug. ¡Nel, perro! Esa es Marinette de ese universo. Ajá. Ajá. Por eso está un poquito diferente su traje. Ajá, está diferente su traje. Uh-huh. Es como de civil, ¿no? Y sí. Ya le quita y le dice, Nel, no puedes, y tómala. Y fíjate cómo lo golpea con una sonrisa. ¡Pum! Sí, le da un golpe de justicia. Lo saca putos de esa dimensión. Y es como, bueno, vámonos a otro. El Monarch va a otro, y ahora este es como el PB, o no sé. Ajá, es como 2D anime. Ajá, 2D anime. Y yo creo que es el universo del PB. Porque Shadow sí tiene el mismo diseño, ¿no? Sí, tiene un diseño parecido. Creo que sí, o no sé si es el mismo parecido muy al del parecido, PB. ¿Verdad? O ha de ser el diseño de la película. No, es que ahí hay una película. Ah, está la película, ajá. Bueno, y ahí controla a la Ladybug de ese universo, que pues es la Ladybug. Marina de ese universo, ¿no? Que es Ladybug. Uh-huh. Y también Nel ni madres. Y ¡adiós! ¡Ah, oh, no! ¡Y tómala! Se rompió la pierna. Ajá, hasta se dislocó la pierna para poder vencerlo. Y lo saca. Lo saca patadas de ahí. Y bueno, pues otro universo, ¿no? Y ahora es uno de cómics. ¡El mundo de los cómics! ¡Wow! Ay, me gusta el arte. Está bien bonito. Se ve la Ladybug. Y me gusta que está grabado de una cámara, de verdad. O sea, es... Ahí vemos así las hojas y vemos las grapas. O sea, sí imprimieron esta imagen. Ajá, ahí están las grapas del cómic. Está chido. Sí, está padre. Ajá, y vemos que también lo sacan, ¿no? Órale a la caca. Y luego llega otro universo donde ahora en son invertidos. Ahora Adrián es Ladybug y esta Marina es... El Chat Noir. El Chat Noir. Uh-huh. Y esta está utilizando... Por eso su traje es como el de... ¿Cómo se llama? Kitty Noir. Creo, ajá. Bueno, el traje de ella, pero también como de multiverso, ¿no? Sí, ¿no? Entonces y también. Y Nel, ni más paloma, le dice, pum, y lo saca. Y ya, este botó. Quedó todo ahí derrotado. Pose de Yamcha, güey. Sí, pose de Yamcha derrotado, güey. Ya, no puede, güey. Entonces ya, pues, se relaja un chico el vato, ¿no? Es como de, bro, ya, no puedes. ¡Ladybug! Maldita sea. Lo cual es como de, ok, vamos a dejarlo hasta ahí, porque en teoría... Hawkmoth pudo haber hecho esto a lo largo de toda la quinta temporada, ya con Ladybug sin poder tener la posibilidad de usar este poder. Sí, 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 al día siguiente lo pudo haber hecho y ya hubiera ganado. Tenía que esperarse tantito, pero como este vato nunca se espera nada. Ajá, sí, pero supongo que ahí dijo, no, ya me tiene bien observada. Ajá, está todo ciscado. Ajá, quedó bien ciscado ese güey, ¿no? Ajá. Entonces, pues parece ser que no. Pero mira, esta parte me gustó mucho, fue como que su momento... De saltar entre diferentes que universos. Que no pueden faltar en cualquier película de multiverso. Ajá. Así verlos en todas las versiones acá. Sí, me gustó que lo pusieran y me gustó que le echaron ganas y que nos mostraron otros medios de animación. Sí. O sea, nos mostraron ahí el mundo del PB, nos mostraron el mundo de los cómics. Hicieron lo que pudieron, ¿no? Porque no había animación en el mundo del PB. Ni tampoco de los cómics. Ajá. Pero mira, o sea, yo agradezco mucho ese esfuerzo, la verdad. Sí. Y está bonito, o sea, está bonito el gesto. O sea, le doy like por el gesto. Y ya, realmente, ya aquí acaba el especial. Ya cada quien, pues, para su casa, la verdad. Ya ahuitando, ya, ¿no? Aquí se da a entender que ya forman parte de la resistencia ahora estos dos vatos. Ajá. ¿No? La Ladybug está preocupada porque es como de, uy, pues, el Supremo nos va aquí a matar, güey.
Pero él es como de Nel, somos fuertes juntos. Nosotros nos apoyamos. Entonces acá ya van a pelear contra el Supremo. Su barrio los respalda. Ella es como de, güey, aquí tienes tu casita cuando quieras. Uh-huh. Tienes aquí un amigo. Pueden venir cuando quieran. Y ahora sí ya. Y ya, ¿no? Ah, le digo, ay, acá tenemos una tradición. Y ya, ya es en el Pounded. Eso qué. Y ya se van. Órale, pues. Que hay quien pasa su casa. Pero hay algo importante todavía, rapidito, antes de irnos. Importante. Es que todavía tenemos una conversación más entre Alia y Marinette en esta pijamada eterna que tuvieron. ¿Cuántas conversaciones han tenido, cabrón? La pijamada de las 1000 horas. Sí, güey. Ahora a procesar una nueva batalla. Otro nuevo trauma, cabrón. El mismo día. Y pues ya, pues la Marinette pues empieza a reflexionar, ¿no? De que, ay, que si no te hubiera conocido, que no hubiera agarrado el valor de ser Ladybug y que no sé qué. Como que esta es una plática en la que cada una se da espacio para apreciar a la otra. Sí, y como para darse cuenta de cómo su pasado y haberse conocido las ha definido como son ahora. Uh-huh. Porque esta Marinette le dice que Alia le enseñó a que, ¿cuál fue la palabra que dijo? La frase era algo así como, para que el mal triunfe solo hace falta que los buenos no hagan nada. Ajá. Algo así era. Sí, sí, sí. Entonces como que eso, ¿no? Como de ser neutro o como ser inactivo o pasivo ante las injusticias. Es pues apoyar al malo. Está gacho. Uh-huh. Ajá, entonces ahí la Marinette es como de, sí, tú me enseñaste eso y pues casi por eso soy Ladybug, ¿no? Uh-huh. Todo cambió desde que te conocí y parece que casi como que se van a dar un beso, sí, güey. ¡Sí, a la caca! Yo le dije a él, oye, ¿se van a dar un beso? ¿Qué pedo, güey? Ahorita le da un beso, sí, en el cachete. Ajá, se dan un abrazo y después como, bésame. Sí, se prende, ¿no? Pero, ¡hola! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡Holo! La neta aquí la chipión, güey. O sea, sí, fue como de, güey, ¿qué pedo? Pues, yo también. Súper bonito. O sea, las escuché la una a la otra apreciándose. Decir, oye, eres bien chingona. Y tú también eres bien chingona. Y que no sé qué. Al conocerte me hiciste una mejor persona. Gracias a ti soy quien soy. Y que no sé qué. Ya casi es como de, qué bonitos ojos tienes, compadre. O sea, sí, muchas, güey. Aquí la para un beso, güey. Yo sí dije, bésense, por favor. Mínimo para un beso de amigo. De amigos, ajá, para reforzar la boca. Para reforzar la amistad. Ajá. Pero es la primera vez que la shipeo. No, yo también, güey. Casi es casi como para que estén acostados y le esté acariciando el aire. Sí, no, aquí también shipeado. Sí, ¿ve? Ajá. Y además para que estén acostados, pues. Sí, no, el amanecer, la hora mágica, güey, no manches. Sí. Pero ya, pues están ahí todas cansadas. Uh-huh. Y pues ya, realmente ya termina el episodio. Sí, ya. Ya termina. Acabó el capítulo. ¡Wow! ¡Qué episodio! Estuvo bonito, la verdad. Yo quería que no cambiaran Shady y Clore. A mí me encantan así como emos, güey. Es como, sí, por favor, es lo que necesito. Pero pues bueno, pues se fueron por la vía de darles un desarrollo, ¿no? No, uh-huh. No está mal, pero me hubiera gustado que se mantuvieran como estas caricaturas de la maldad. A mí me gustan las caricaturas, la neta. Y con caricaturas me refiero a cuando toman un rasgo y es exagerado. Sí, personajes exagerados. Personajes exagerados en un solo rasgo. O como 2D, como planos. Planos, ajá, sin tridimensionalidad. A mí me gustan mucho y los estaba viendo en estos dos vatos. Y dije, y no manches, y como emos, o sea, estaba perfecto. Ajá. Pero no me lo dieron, entonces como chale. Y ahí veo, a mí me hubiera gustado un spin-off de estos vatos emos, güey. Está chidísimo. Pero yo quiero verlos antes de que se redimieran. Sí, antes, o sea, pues acá pues como la caricatura. La caricatura de la maldad, de lo edgy, güey. Sí. Pero bueno, dejando eso de lado, pues creo que lo hizo bien. O sea, no la cagó Miraculous como suele hacerlo. Sí, a mí se me hizo un buen especial. Mira, yo ya me anticipaba que iba a durar poco, que estos güeyes fueran así emos, porque sabía que se iban a redimir, se veía desde la sinopsis que los iban a redimir, uh-huh. Por un lado. Por otro lado, también me sospechaba que no íbamos a ver tanto tiempo, o sea, que iba a ser una escena donde íbamos a ver a estos güeyes como civiles que sí. Fue como su diseño que más me gustó. Era lo que más quería ver, güey. Y sí, dicho y hecho, nada más fue una escena, pero, pues, o sea, lo poco que salió lo disfruté. Los momentos emos cringy también los disfruté, aunque hubo pocos. Pero curiosamente como que me gustó más por un lado como que de verdad. O sea, de forma no irónica. Ya no tan irónicamente, ya me empezó a gustar este especial. Me gustó las revelaciones, ahí como que el fanservice, ¿sabes? De Ladybug con el Miraculous de la mariposa. El pequeño momento como de viajes entre todos los universos. Ese estuvo también padre. Y otra cosa que genuinamente me llamó la atención fue lo del Supremo. Sí, se me hizo como que muy interesante. O sea, sí, fue como que órale, me sacaron de aquí, ¿no? Como un villano, un malo más malo, ¿sabes? Ajá, sí. Ajá. Porque no siento que el maestro Fu sea como un bueno muy bueno.
Sí, entonces, ¿no? Como que no tenemos eso en este universo. Uh-huh. Y en el universo malo sí hay como un malo muy malo. Sí, ajá. Como acá dictador, ¿no? Ajá, casi. Uh-huh. Entonces se me hizo muy interesante. Y pues ya, eso, se me hizo un buen capítulo. Y también, ¿sabes? Como que me explicaron algunas cosas que yo estaba teniendo dudas. Como por qué ellos podían utilizar poderes infinitos, que fue como, va. O sea, te la perdono, fue un guionazo, pero te la perdono porque pues me pusiste que lo tenían venas. Sí, ajá. Le hice una explicación y me pusiste un diseño chido, así que perdonado. Y la otra fue que ¿por qué Gabriel, si ahora que ya sabe del multiverso, por qué no lo intentó en la quinta temporada, ¿no? Sí. Y también tuvo su explicación. Está bien. Pero está bien. La neta de esas hay de sobra, güey. De Gabriel pudo haber hecho esto, 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 esto y esto. Sí, güey. Entonces es una más a la lista, güey. Sí, definitivamente. Ah, pero qué joya, güey, qué joya. Hasta aquí dejamos entonces la discusión del día de hoy. Se extendió, pero como podrán entender, es un especial, muy especial. Muy esperado, al menos por nosotros. Ustedes díganos qué les pareció, qué les gustó, qué no nos gustó. Y también, pues, si vemos que tiene apoyo este video, les vamos a estar trayendo más, más videos del especial. Uno que otro videito del especial podría ser, ajá, sí. Hay varios videos para sacar. Uh-huh. Yo creo que voy a hacer un video también de este especial, pero hablando como ya de mis impresiones. Así como he hecho el de Pibi, el de Wish y el de Digital Circus, voy a hacer uno como en esa misma línea del especial. Y pues ya, a ver qué pex. Sale pues, Freelis, muchísimas gracias por ver este video. Aquí en la cara de Eli va a estar apareciendo la discusión anterior, que seguramente es, ¿qué? ¿La película o...? No, el final. ¿O la película? ¿Qué fue? Mejor el último video de Miraculous que hemos subido. Aquí en la cara de Eli va a estar apareciendo el último video de Miraculous que hemos subido. Y acá el último video de Alfie. El de Digital Circus. Uh-huh. Sale pues, Freelis, muchísimas gracias por ver este video hasta el final. Y recuerden que los queremos mucho. Adiós.